Hola, buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 75, Portland Trail Blazers. ¿Hora de reconstruir? Ahí dejamos la pregunta. Hoy con un invitado muy especial que nos va a hablar de Portland, Héctor de Conexión Blazer. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Un placer estar por aquí. ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues bien, bien, mira, me voy a dar luz para estar a tono. A ver si esto se ilumina. Igual que lo. Uy. A ver si iluminas a los Blazers, A ver si que les ilumino a los hace Blazers. un poquito de falta. Falta hace, falta hace. Bueno, Héctor, preséntate, que contar lo de tu canal, todas estas Sí, cosas. hazte un poquito de promoción. Sí, bueno, hago un podcast que se llama Conexión Blazers, en el que básicamente hablo del equipo una vez por semana, bueno, pues comento un poco la actualidad, lo que pasa en los partidos, temas que puedan ser un poco importantes en cada momento, ¿no? Por ejemplo, ahora pues evidentemente todo está centrado en rumores de traspasos, qué va a hacer el equipo, si va a quién va a traspasar, a quién no. Entonces, bueno, para el que lo quiera dar un ojo, pues eso, Conexión Blazers, lo puede encontrar en iVoox, en Spotify, bueno, de hecho, en casi todas las plataformas en las que escuchen podcast. Bueno, y cuéntanos cómo te aficionas a Portland. Pues me aficiono, a ver, hace bastantes años yo tenía un videojuego de Nintendo 64. Y de hecho, esa es mi primera toma de contacto con la NBA, porque yo cuando debería tener pues unos 10, 11 años. Yo jugaba baloncesto, con lo cual sabía lo que era la NBA, pero a nivel de más detalle, pues fue la primera toma de contacto. Y da la casualidad que en aquel cartucho, que era del año 99, si no me equivoco, en los Portland Trail Blazers había un equipo que tenía Sabonis y a Stoudamire. Y bueno, pues no te sé decir muy bien por qué, pero me gustaba aquel dúo. Y bueno, pues ahí empezó un poco. Luego, cuando la NBA ya era más fácil era más accesible, ¿no? Con el tema del League Pass, etcétera, pues ya sí que me pilló en la época de Brandon Roy y ahí sí que ya empecé a ver los partidos bastante, con una cierta regularidad y ya está hasta el día de hoy. Sí, pero bueno, cuando jugaba Brandon Roy creo que ya estaba Rudy, ¿no? El último año creo que coincidieron, creo recordar. Coincidieron, exacto, sí. O sea, que es que quieras que no, Portland tiene mucha. Es muy español, ¿no? Por decirlo, ¿no? Fernando Sí. Martín en su momento, Rudy, Claver, el Sergio Rodríguez, Chacho. sí. Y no sé si se me olvida alguno. Yo creo que son esos cuatro los cuatro españoles que han pasado Sí. por Portland. Sí, luego, bueno, pues también pues pasaron Sabonis y Petrovic, que eran conocidos, ¿no? En España también, aunque Sí. no fueran españoles. Es curioso, yo creo que es un equipo que podría tener mucha más afición en España, precisamente por toda la gente que española y no española que había jugado allí, que eran conocidos, pero como los españoles realmente ninguno le fue especialmente bien, ¿no? Pues sobre todo el Sergio Rodríguez y Rudy, que tuvieron un entrenador que no era el más amigo de poner a ese tipo de jugadores, ¿no? Como era McMillan, un poco sargento de hierro, busca otros perfiles, Sí, pues lo sí. tuvieron un poco más complicado, ¿no? Pero Sí, bueno. pero bueno, la primera temporada de Rudy, que creo que bate el récord de triples para un novato, fue Sí. bastante buena. Sí, no, él jugó bastante, hay que decirlo, tuvo un cierto éxito en Portland. Y luego incluso jugó, bueno, cuando se fue a Denver también, allí también jugó bien. Lo que pasa que a lo mejor sí que se esperaba, sobre todo el caso de Sergio Rodríguez, que a lo mejor por su estilo de juego no era así muy fantasioso, de pases imposibles, pues ese sí que no, Nate McMillan no era muy No, amigo no, no, no le cuadro, no le de eso. cuadro, no, no. Por ahí no pasó. Buenas, Aníbal, ¿Qué desde tal, la Cañas? ultratumba. Hola. ¿Cómo estamos? Estás en el infierno hoy, macho. Se ha puesto de rojo, ¿no? Como va de Portland. Sí. O de Bulls. O de Bulls. A The Es que estamos Bulls. hablando de Portland. Sí, Bueno, bueno. y a ver, dinos, Aníbal. No. Sigue, sigue, continúa tú. No, que iba a decir que a preguntar a Héctor que cómo ve en línea general la temporada de los Blazers hasta el momento. Bueno, yo la veo como una decepción ahora mismo. La verdad es que creo que había expectativas altas. Altas me refiero a mejorar lo del año pasado. El año pasado se entra a playoff, el equipo quedó sexto, aunque luego sí que fueron eliminados bastante claramente, ¿no? En la primera ronda de playoff por los Denver Nuggets. Pero el equipo esperaba un paso más, ¿no? La agencia libre se trae a un jugador como Larry Nance Jr., del que había, bueno, una cierta
bueno, se esperaba que mejorase a lo que era Derrick Jones Jr., con lo cual sobre el papel el equipo era mejor, pero el cambio de entrenador no ha funcionado. Esa temporada ha sido muy rara, empezó como que el equipo iba aguantando el tirón, luego en casa jugaba muy bien, luego fuera jugaba muy mal y después jugaba muy mal en casa o fuera, ¿no? Ha sido una temporada un poco complicada. Nunca han acabado de encontrar el ritmo. Damian Lillard ha estado jugando lesionado toda la temporada hasta que se ha operado. Claro, cuando tu mejor jugador parece uno del montón en muchos partidos, también es muy complicado, ¿no? Entonces, decepción, ¿no? Yo creo que es la palabra, sobre todo por las expectativas de la mayoría de los aficionados, que si bien no era la de ganar un título, sí de jugar un poquito mejor. ¿Y qué piensas de la destitución de Terry Scott en verano? Yo creo que ya su etapa había acabado ya. Terry Stotts estuvo 9 años, 8 apariciones en playoffs seguidas. La verdad es que un entrenador que durante muchas temporadas el equipo jugó muy bien al baloncesto, incluso años que tenía plantilla que a principio de temporada le daban casi lotería, llegó a playoff con rosters muy limitados, pero sí que es verdad que no fue capaz de dar un paso más y de sacar un poquito más de jugo al equipo cuando tuvo, bueno, algunas temporadas buenas plantillas, ¿no? Yo creo que Terry ya se notaba en el año pasado, hubo unas semanas malas del equipo en que todos los insiders que están allí en Portland decían que la vibra del equipo era mala, que la relación con Terry ya estaba muy... No mal, pero sí como ya agotada, ¿no? De tantos años oyendo lo mismo, al final los jugadores pues también no reaccionan igual, ¿no? Sí, pero gracias a, bueno, estando Terry en el banquillo, se llegó a una final de conferencia, ¿no? En la 18-19 frente a Golden State. Sí. O sea, que el paso, las dos últimas temporadas sí que pierde en primera ronda, pero hace ya tres, llegó a finales de conferencia. Sí, y ese año llegó a finales de conferencia con Nurkic, que era el pívot titular en el banquillo, porque se había roto la pierna. Es decir, que quién sabe, ¿no? Si de haber estado él, el equipo incluso hubiese podido dar guerra, por lo menos, a los Golden State Warriors, que sí que nos barrieron 4-0. Pero sí, el equipo jugaba bien al baloncesto y un par de temporadas antes el equipo había jugado muy bien. También hubo un año que todavía estaba la Marcus Aldridge, que el equipo gana los Rockets de Harden y pierde en una serie muy disputada contra los Golden State Warriors también, que fueron campeones a la postre. Es decir, el equipo ha tenido buenos momentos, pero el estilo de Terry Stotts, que era un ataque muy, muy eficiente, de hecho de los mejores ataques de la liga cada temporada, pero una defensa que hacía aguas por todos los sitios, en playoff lastraba demasiado porque los equipos ajustan muy bien, se defiende un poco más duro y entonces ahí ya no te sirve meter 30 puntos porque es muy difícil hacerlo realmente cuando empiezan las cosas serias. Bueno, voy a seguir con los entrenadores, si me dejáis, compañeros. 28 de junio de 2021, ¿vale? Billups, entrenador de Portland, lo hacen oficial. ¿Qué sientes en ese momento? A mí no me gustó la decisión. De hecho, yo recuerdo que en su momento hice casi todo un episodio de un podcast un poco argumentando por qué no me parecía una buena contratación. Sobre todo porque para un equipo que se supone que la intención de la franquicia era mejorar e intentar dar el salto para ser un contender, traer a un entrenador que tenía en ese momento 0 experiencia como entrenador jefe y solo un año como asistente, chirriaba un poco, ¿no? Luego, además, había un tema extradeportivo que Chauncey Billups, pues, tuvo unas supuestas acusaciones bastante graves en el pasado, que la afición de Portland siempre lo vio como algo muy negativo. Hay que entender que Portland, que es una ciudad muy progresista, con bastante sensibilidad hacia estos temas, ya había habido problemas cuando sonaba Jason Kidd como posible entrenador, que también tuvo una condena por maltrato hacia su mujer, la que por aquel entonces era su mujer. Entonces, sabiendo que iba a generar una reacción muy negativa, la franquicia aún así decidió contratar a Billups sin un currículum deportivo que tampoco le permitiese defender esa contratación, ¿no? Se dijo que es una persona con mucho liderazgo, que tiene mucha
mucho respeto de los jugadores por su carrera deportiva, que es brillante, no nos vamos a engañar. Al final fue campeón con un equipo que jugaba un baloncesto muy, muy duro, muy aguerrido, y esa fue su principal baza para ser entrenador, y no los méritos que había hecho o la experiencia que pudiese tener como entrenador, que era lo que yo creo que se necesitaba. Creo que al principio de temporada dijo Vilos que se iba a defender un poco más, ¿no? Pero bueno, los números están ahí. La temporada pasada era el ataque número 20, perdón, defensa número 29, y este año la defensa número 28. Pues ha mejorado. Ha mejorado. Todo es la lectura que quieres hacer. Sí, pero por ejemplo, en ataque ha empeorado, porque era el segundo mejor ataque con 117 y ahora es el ataque número 19 con 110. Sí, además el ataque era el primero desde el trade deadline, que hubo un traspaso que trajo a Norman Powell. Es decir, el ataque de Portland, pese a ser bastante, el año pasado, pese a ser bastante dependiente de ISOs, a McCollum, a Damian Lillard, era muy eficiente. El equipo en ataque era un rodillo, daba igual quien estuviese delante. El problema es eso, se exigía esa defensa que Chauncey Billups, él ya dijo en la rueda de prensa que no era un especialista defensivo, pero que se iba a involucrar mucho para ello. Trajo al que era asistente defensivo de los Clippers, que era compañero suyo cuando estuvieron los dos allí, pero no ha conseguido hacer de la defensa de Portland una defensa fiable. Es un esquema defensivo muy distinto al del año pasado, pero es igual de desastroso, ¿no? cuando está en la pista. Pero puede ser que no, que sea tan desastroso porque los jugadores no son jugadores mayormente con calidad defensiva y son más que son ofensivos más que defensivos, y por eso no se consigue un equilibrio. Totalmente, totalmente. Sí, sí, Aníbal. Al final es lo que tú dices. Si miramos el plantel, el 5 inicial de Portland, tenemos a Damian Lillard, que es una superestrella, un jugador casi imposible defender en ataque. CJ McCollum, muy bueno en ataque. Norman Powell, que es un escolta, está jugando de alero. Claro, si todo esto miramos la defensa, Damian Lillard y CJ McCollum no son buenos defensores, de hecho son malos defensores. Norman Powell es un defensor por encima de la media, tal vez, no es un defensor de élite, pero juega fuera de su posición. Está defendiendo a activos más grandes que él cada partido, y eso al final también se nota. El que era el mejor defensor el año pasado, que era Robert Covington, ha dado un bajón impresionante este año, con lo cual, como bien dices, la plantilla no te permite ser una defensa de las mejores. Ahora bien, mejor que la que es, yo creo que sí. Yo estoy ahí contigo. Yo creo que el sistema defensivo que está empleando Billups este año está empeorando a jugadores, por ejemplo, como Covington, que comentabas, que está siendo peor de lo que realmente es. Sí, yo realmente el caso de Covington me cuesta mucho, mucho entenderlo, porque es que el año pasado era el jugador más fiable que tenía esta plantilla en defensa, y este año es que ha habido partidos que ha sido injugable, y de hecho era titular y ha pasado a jugar el banquillo. Ahora vuelve a salir de titular porque hay una plaga de lesiones que hace que tenga que serlo, pero antes de este tramo de lesiones estaba saliendo del banquillo precisamente porque su rendimiento no estaba siendo bueno. Entonces, un poco parte de ahí será el entrenador seguro, pero hay algo en Robert Covington que no sabemos qué es, que la verdad es que cuesta un poco entender cómo ha pegado ese bajón, porque además siempre se ha visto como uno de los mejores 3&D de la liga, ¿no? Y este año no, es la sombra de sí mismo. Para acabar con el tema de entrenadores, de los que sonaban, ¿había alguno que te llamara la atención o te gustaba? Sí, bueno, a ver, la terna final parece ser que eran Billups, Becky Hammon y Mike D'Antoni. Yo en su momento, bueno, pues pensaba que Becky Hammon podría ser una opción por la experiencia de 7 años al lado de Popovich, que es, si no el mejor, de los mejores entrenadores que hay en la liga, ¿no? Mike D'Antoni, bueno, yo creo que era una opción que tampoco tenía mucho sentido, porque si se quería mejorar la defensa, pues D'Antoni tampoco es el camino, porque es un entrenador también de estilo muy ofensivo. Así que yo optaba por Becky Hammon, pero bueno, parece ser que la franquicia no pensaba lo mismo.
Optando por Becky Hammond, aún así, ¿no pensabas en verano que era hora de una revolución en el roster? A ver, el revolución hasta cierto punto. Es decir, yo siempre he mantenido que Damian Lillard es intocable, tiene que ser parte del presente y del futuro de esta franquicia. Y esa es como, digamos, la línea roja, ¿no? A partir de ahí... Sí. Me refiero a un CJ McCollum, un Nurkic, sí. Covington mismo, jugadores por los que te podrían haber dado cosas en verano y que ahora cada vez es más difícil. Sí, CJ McCollum yo creo que debería haber sido traspasado. Es un jugador muy bueno, en ataque es un jugador de élite, de hecho. Lo que pasa es que no tiene el mejor encaje con Damian Lillard. Entonces, yo creo que habría que haber buscado un jugador de otro perfil que hubiese sido más compatible con Damian Lillard. En el momento que eso no se hizo, también hay que pensar que el anterior general manager, que bueno, fue despedido con toda la investigación esta que hubo por sus conductas en el puesto de trabajo, era como su niña bonita, ¿no? CJ McCollum era su apuesta personal, él la había drafteado y no estaba abierto a traspasarle, o al menos le daba un valor de traspaso bastante alto que nadie estaba dispuesto a asumir. Y ese ha sido un problema para el equipo, que se ve ahora mismo está un poco atado de manos con dos bases que son muy buenos en ataque, pero que no son muy compatibles, pues porque no defienden ninguno de los dos, ambos necesitan mucho el balón y este tipo de cosas. ¿Alguna preguntita más sobre el entrenador o pasamos ya...? ¿Del entrenador? Ninguna. Pues venga. A ver, los fichajes de este año, ¿qué están aportando al equipo? Bueno, los mejores fichajes de este año son los jóvenes que ya teníamos, que han tenido minutos, de hecho. A nivel fichaje, de manera más formal, por así decirlo, Norman Powell se le renueva en verano, en la agencia libre. Le da Larry Nance. Un contrato de... Larry Nance, exacto. Norman Powell ha jugado bien. Yo creo que ha sido, de hecho, el jugador tal vez más regular durante esta temporada. Y Larry Nance es un jugador que tenía unas expectativas, que no ha jugado mal, pero tampoco... Yo creo que la gente tenía... Bueno, pensaba que iba a dar más impacto, ¿no? Le ha costado un poquito adaptarse y ahora está lesionado ya, de hecho, desde hace casi un mes que no juega. Bueno, tuvo buenos minutos como pivot en small ball y como empezó saliendo del banquillo, luego se puso como titular desplazando a Covington, pero no ha tenido el impacto que muchos, yo entre ellos, esperábamos que podría tener. Pero puede que no haya tenido el impacto porque a lo mejor ha estado rodeado, o sea, el impacto que se le esperaba de un jugador que está rodeado de mejores defensores. No me refiero a que sea mal defensor, sino que podía subir tanto el nivel de los demás jugadores en defensa que al final se te queda corto. Porque Larry Nance defiende muy bien en su posición, pero no hace mejores a los demás compañeros. Puede ser. De Larry Nance se hablaba mucho de su versatilidad, ¿no? Bueno, y de hecho es muy versátil porque él te puede sacar de un apuro defendiendo a tíos más grandes que él. Si en un cambio, en un bloqueo, se queda con uno más pequeño, no sufre demasiado tampoco. Es decir, cada posesión, pues evidentemente sí, pero de vez en cuando lo puede hacer. Yo creo que simplemente también se había hablado mucho, ¿no?, de la habilidad que tenía en ataque, de hacer jugar a sus compañeros, de encontrar buenos pases, de moverse sin balón. Y si bien sí que le hemos visto buscar mucho a sus compañeros, se le ha visto muy timorato de cara a atacar el aro, ¿no? Larry Nance es un tío que atléticamente es por encima de la media de la liga en su posición y no ha usado, yo creo, ese recurso para atacar el aro. Se ha limitado muchas veces a jugar y hacer jugar desde la bombilla o desde el poste y, claro, en un equipo que la anotación principal la tienes en la primera unidad, la segunda unidad no tanto, Larry Nance espera un poquito más de él en ese sentido. No ha jugado mal, pero sí que es verdad que al final se esperaba que fuese uno de los que diese el salto de calidad a este equipo y no ha acabado de ser así. Yo es que creo que... perdona, Mingallón.
Yo creo que Larry Nance es eso. Se esperaba que diera un salto de calidad y es un jugador complementario para dar ese salto de calidad. Yo creo que el salto de calidad lo tendría que haber dado el que viniese por McCollum. Sí. Por ejemplo, un jugador que con el que ha estado ahí en la pugna por poder llegar por McCollum hubiese sido Simmons, que sí que hubiese dado un salto de calidad a Portland y hubiese dado ese pues ancla defensiva a lo que hubiese sido la nueva gestión de Portland, pero creo que como no ha llegado un jugador así que sea un ancla defensiva, al fin y al cabo, por mucho Larry Nance que tengas, necesitan más jugadores de ese mismo tallaje, por lo menos. No, y hay mucho más complementario que McCollum con Lillard, creo por yo. Por ejemplo, claro, exactamente. Lo que pasa es que Ben Simmons, el problema es que, bueno, sentarse a negociar con Daryl Morey ahora mismo es como sentarse a hablar con una pared, porque da igual lo que digas, que parece ser que la respuesta va a ser siempre que no, ¿no? Es una leyenda urbana eso. Está demostrado que no, Ángel, no mientas. Está demostrado que no es una leyenda urbana. Ha dicho a todos que no porque están pegando a Harden o a Bill. Pero porque sí, le ofrecen poquita cosa. ¿Tú quedarías por Simón? Bueno, yo en su momento era partidario de McCollum y una ronda o dos primeras rondas como mucho. Estamos hablando del momento antes de empezar la temporada. Al final, Ben Simmons es mucho mejor jugador que CJ McCollum, creo yo, pero también es verdad que Ben Simmons, su propio equipo ha sido quien le ha devaluado, no lo han tirado al pie los caballos. Y es un poco raro que... Es un poco raro que te pidan tanto cuando hace 3 meses estaban diciendo que no sabía tirar, que tenía berrinches de niño pequeño, bueno, todo lo que se ha dicho, ¿no? Yo entiendo la postura de Morey, ojo, pues si él quiere una superestrella y cree que Ben Simmons es la mejor pieza que tiene para conseguirla, perfecto, pero me parece que es muy difícil si devalúa tanto a su jugador que sea capaz de conseguirlo. El tiempo verá si tenía razón o no. Yo creo que ahí está el problema, pero bueno, no estamos hablando de Sixers. Bueno, y de otras incorporaciones. Digo que otras incorporaciones que habéis tenido, McLemore o Cody Zeller, ¿qué tal? Bueno, vinieron Tony Snell, Ben McLemore y Cody Zeller, los tres firmaron por un mínimo de veterano. La verdad es que ya se esperaba que su aportación fuese bastante residual. De Cody Zeller sí que se esperaba que fuese y ha sido el pívot suplente hasta que se ha lesionado, porque también el pobre se ha roto la nariz 2 veces, ahora tiene un problema de rodilla, ha jugado bastante poco, cuando ha jugado lo ha hecho bien. Creo que Zeller no es un, bueno, es un tipo cumplidor, sabes lo que te va a dar cada noche, sale, tipo listo, se entrega, tiene una calidad limitada, nivel medio NBA o medio bajo, pero sabes lo que te va a dar y lo cumple, ¿no? En ese sentido, contento con su rendimiento, simplemente me sabe mal que no ha podido estar tantos partidos disponible como nos hubiese gustado. El caso de McLemore, por ejemplo, McLemore ni siquiera estaba en la rotación hasta hace un par de meses que empieza a haber lesiones, pues el CJ McCollum, que se perdió muchos partidos, Damian Lillard ahora que se ha operado, entonces ahora ha empezado a jugar. Es un tipo que es un microondas, no hace nada más que tirar de 3, la verdad, no aporta más cosas al juego, pero es que es muy fiable tirando, corre un montón por la pista para buscar un tiro más o menos liberado, cada vez que tira tiene una mecánica que parece que la va a meter y la verdad, para lo que cobra yo creo que ha sido un buen fichaje, lo que pasa que claro, es un buen fichaje para tener de noveno, décimo en la rotación, no para estar con tantos minutos como está ahora, que es el mismo caso de Tony Snell. Tony Snell yo creo que bueno, es peor en el sentido de que aporta menos cosas. El año pasado venía de tirar muy bien de 3 con Atlanta, me parece que estaba en un 57% en triples, algo casi surrealista, pero este año no mete triples ni defendidos ni liberados, no aporta nada. De hecho, Tony Snell sí que, aunque nadie esperaba gran cosa de él, incluso así ha sido un poco menos de lo que podíamos, de lo que
podíamos esperar que hiciese. Pero bueno, es que Tony Snell en Atlanta no jugaba. O sea, y comenta que tuvo un 57%, pero bueno, sería con un volumen muy, muy bajo. Sí, me parece que tiraba dos triples por partido, algo así, jugaba poco, es verdad, pero uh-huh. Ahora que ha tenido que jugar más, se le ven las costuras por todos los sitios, las cosas como son. Este chico lleva mucho sin jugar. A ver, Aníbal. Bueno. No, es que no. No te lo esperabas, ¿no? El paso. No. Pensaba que iba Juan Carlos. Bueno. Yo tengo muchas dudas con estos Portland. Y la más grande es si piensas ahora que conforme está Lillard, que parece que se va a perder casi todo lo que resta de temporada, ¿es el momento de mover a CJ McCollum antes del trade deadline o esperar a verano? Es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo que dependerá en gran medida de las ofertas que pueda haber. Yo lo movería, si lo pudiesen mover ahora, lo movería ahora, más que nada porque ahora creo que va a haber bastantes movimientos en este trade deadline. Estuve mirando el otro día los agentes libres que quedan para el año que viene. No son muchos y tampoco hay ninguno así. O sea, no hay un gran grupo de jugadores muy interesantes, con lo cual es muy probable que haya muchos movimientos ahora. Yo si pudiese lo movía, pero no sé hasta qué punto. Hay un poco de mensajes contradictorios que vienen de Oregón, de si el general manager interino, si está dispuesto a traspasarle, que si no está dispuesto a traerle. Hay mensajes un poco que van en direcciones opuestas, pero por mí, si hay una oferta mínimamente buena, se habla de que los Pelicans están muy, muy interesados en CJ McCollum y que estarían dispuestos a dar un paquete con Josh Hart, par de jugadores jóvenes y alguna primera ronda, yo sinceramente lo cogería. Pero bueno, habrá que ver. Creo que es difícil de decir porque el general manager que está ahora interino no ha empezado la temporada, ha llegado a media temporada, por así decirlo. Estaba ya en la franquicia, pero no como general manager. Tampoco se sabe muy bien cuál es su intención al respecto. Entonces, yo por lo que veo, tú moverías a CJ McCollum, pero Lillard lo renovarías por el super máximo este que quiere él antes que traspasarlo. Sí, yo Lillard no. Si fuera el general manager, nunca lo traspasaría, a no ser que él dijese que el traspaso, que en cuyo caso, pues tiene casi que no te queda más remedio, ¿no? Tienes que explorarlo. Pero no, creo que Damian Lillard ha dicho muchas veces, lo ha dicho por activa o por pasiva, que quiere seguir, con lo cual entiendo que esta extensión que ha pedido es muy posible que se la den en verano y tiene que ser el presente y el futuro. Al final es un jugador que si bien no es muy joven, todavía tiene años de buen baloncesto y bueno, para un equipo como Portland es muy difícil tener una superestrella como él. Yo no soy partidario para nada de traspasarlo. Bueno, y de los jugadores que tenéis el año pasado, ¿a quién echas de menos? ¿A Carmelo? ¿A Collins? A Freedom. Mira. La verdad es que Carmelo no lo he hecho nada de menos. Carmelo estuvo 2 años en Portland y la verdad no podemos tener quejas. Sabíamos lo que el tipo de jugador que es Carmelo Anthony, ¿no? Pero cuando el equipo toma una dirección de querer mejorar en defensa, Carmelo Anthony no puede ser parte de ese plan porque, bueno, es que solo tienes que verle en pista un par de posesiones para ver que él, pues está para... Es un tipo en ataque que si la tiene con un poquito de espacio te la va a meter porque tiene una calidad que se le cae, ¿no? Pero en defensa, ya cuando estaba en su prime, digamos, ya era mal defensor. Pues ahora que físicamente está muy mermado, pues claro, no tenía cabida, ¿no? en el roster de este año. Luego en Scantel, bueno, ahora en Esfrido, un poco lo mismo. Un jugador que en defensa es un agujero negro, tampoco tenía sentido retenerle. Y bueno, Jack Collins, que lo mencionabas, Juan Carlos, sí que
a mí me gustaba mucho, me gusta mucho. Creo que es un chico con un potencial increíble y, de hecho, el día que se anunciaba que fichaba por los Spurs y que le ofrecían este contrato, pensé que han acertado, porque si consigue mantenerse sano, es que tiene muchísimo potencial. El problema es que Zach Collins no iba a jugar hasta, bueno, no sé si jugará todavía esta temporada, supongo que a lo mejor hasta después del All-Star no juega, y Portland necesitaba, pues, está un poco en mentalidad de ganar ya, y no había espacio salarial para ofrecerle un contrato a Zach Collins con el riesgo de que a lo mejor no iba a jugar el 80% de esta temporada, ¿no? Entonces no se decidió no ofrecerle una extensión ni renovarle. Al final Portland tenía el derecho a igualar cualquier oferta si le hacía agente libre restringido, prefirió no hacerlo y se fue, pues, en la agencia libre, pues decidió irse a San Antonio, y bueno, pues una pena, porque el año pasado no jugó, pero las veces que jugó era ese jugador que puede ser un ancla defensiva, ¿no? Porque es un chico de 7 pies, que es muy largo, muy móvil, tiene unos brazos larguísimos, muy buen defensor del aro. Después, en ataque, pues tiene movimientos al poste, tiene un tiro de media distancia fiable, incluso puede tirar más o menos de 3, con lo cual era un jugador que a mí me gustaba mucho, pero lamentablemente ha jugado muy, muy pocos partidos desde que llegó a la NBA. Entonces, no, yo creo que no había espacio salarial como para ofrecerle un contrato, sabiendo que a lo mejor no iba a pisar el parquet. Una pena. A mí la verdad es que sí, que es un chico que me gusta bastante. Y Aníbal, te quería preguntar por Derrick Jones Jr., ¿no? Poco utilizado, ¿no? Empezó jugando el año pasado, pero al final luego nada, ¿no? Sí, es una pena, ¿eh? Jones Jr., yo creo que lo has dicho muy bien, poco utilizado, mal utilizado, de hecho, yo creo, por Stops. No es un jugador que sea un superclase, tiene sus limitaciones con el tiro, pero es muy físico, es un jugador que ataca bien el aro, y claro, el año pasado jugaba a tirar triples desde la esquina, que es un rol que no le va nada bien. Sí que es verdad que la primera mitad de la temporada fue titular, incluso era el jugador que en defensa siempre tenía al mejor exterior rival, es decir, tenía una cierta importancia en el equipo, pero tras la llegada de Norman Powell en el trade deadline de la temporada pasada, desaparece de la rotación directamente. Y una pena, porque no era el jugador diferencial que te va a hacer mejor un equipo, te lo va a hacer mejor, pero como jugador de rotación, pues tenía un potencial que no se aprovechó, y que, de hecho, este año en Chicago, hasta que se ha lesionado, yo creo que no estabais contentos con él, Aníbal. Sí. Es más, creo que va a ser unas piezas más movibles este trade deadline, y hoy lo estaba planteando en la cuenta de Twitter de Triángulo de Benny, y me estaban diciendo que no quieren mover a Derrick Jones Jr. ¿Qué les parece, sí, una locura mover a Derrick Jones Jr.? Bueno, no, yo no sé si una locura, pero es que es un jugador que puede aportar muchas cosas. Para el estilo de los Bulls, en defensa bien, no desentona, es un tipo físico. Sí que es verdad que es muy delgado para pelearse con tipos con más kilos, pero como tiene esos brazos tan largos, ¿no? Un poquito, lo que pierde de un lado, pues un poco lo compensa, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que es lo que dices, tiene un contrato, ¿no? Hablo de memoria, creo que eran 10 millones, que es muy fácil de mover. En caso que haya una buena oferta, pues supongo que lo moverán, pero no buscarán activamente, ¿no? No sé, yo, es un jugador que para tener la rotación, perfecto, si lo utilizas bien, ojo. No era el caso de Portland el año pasado. Sí, no, este año me ha recordado más al Derrick Jones Jr. de Miami. Claro. El año que estuvo en Miami, que estuvo muy bien. Y se le ve mucho mejor que el año pasado y mucho más cómodo. Yo creo que el rol, que lo que tú dices, que el rol, eso, pues influye mucho. Sí. Bueno. Posibles salidas, ¿cómo lo ves? Ahora para la semana que viene. Bueno, se habla mucho de CJ McCollum, ¿no? Como hemos dicho, Pelicans, como parece que es el equipo que tiene más interés. Norman Powell es otro candidato a salir también, porque Norman Powell tiene interés de varias franquicias. Es un jugador que, con el contrato que tiene, rinde muy bien, la verdad. Y bueno,
se ha hablado de que los mismos Pelicans, Dallas, Boston, equipos que estarían interesados en Norman Powell. Norman Powell de forma normal no saldría, yo creo, porque justo renovó este año, pero la explosión de Anfernee Simons ha hecho que la gerencia se plantee en moverle para traer otro tipo de jugador un poco más grande que pueda, pues, de nuevo ser un encaje mejor con Lillard y con Simons, porque yo creo que ya el futuro es difícil imaginarlo con CJ McCollum también. Después hay dos expirings que tenemos, que son el caso de Covington y Yusuf Nurkić. Covington, pese a que no está jugando su mejor baloncesto, yo creo que sigue teniendo bastante interés, bastante cartel en el resto de la liga. Y Covington sí que yo creo que cualquier equipo puede llevárselo. Parece ser que bastantes equipos están preguntando por él. Así que tiene todos los números de salir. Yo creo que es impensable que Robert Covington siga en el equipo después del trade deadline. Y de hecho me parecería una mala decisión porque no hay espacio salarial para hacer una gran renovación. No creo que sea lo que necesite el equipo. Y mejor sacar ahora, ni que sea una primera ronda muy protegida o un par de segundas rondas, que nada, ¿no? Y en el caso de Nurkić, pues este es difícil porque es un jugador un poco enigmático, no despierta gran interés en la liga, pero es que es el típico jugador que puede salir a la agencia libre y alguien le puede poner una morterada de dinero y te quedas sin maniobra, ¿no? Para poder renovarle. Será un interrogante, yo creo. Sí que es verdad que él ha dicho que quiere seguir, pero no sé si la franquicia cuenta con él. Nurkić puede ser el típico jugador que salga a la agencia libre y los Hornets le ofrezcan un buen contrato porque necesitan un pivot. Ese es el problema, que tiene ese riesgo. No es un jugador que tenga muchísimo mercado, pero es eso. Por el perfil que tiene, alguien puede ponerle más dinero del que le puedes pagar. Nurkić, al final, para mí es un buen pivot. El problema de Nurkić es que tiene muchos problemas de lesiones. La verdad es que no es un 10 en nada, porque no es el mejor en ataque ni en defensa, pero hace bien de todo, la verdad. Es competente en defensa, de lo poco competente que hay en este equipo en defensa, de hecho. Y en ataque, bueno, es fuerte al poste, tiene un tiro de media distancia más o menos aceptable, muy bueno jugando el pick and roll, es un buen jugador. El problema es si es el tipo de jugador que necesita Portland de cara al futuro, ¿no? Se hablaba mucho de, por ejemplo, Miles Turner, que podría ser un pivot mucho más compatible con jugadores como Damian Lillard, porque le abre mucho más el campo también. Yo creo que Nurkić es el gran interrogante de este trade deadline, si saldrá o no y si renovará luego o no. Es difícil de saber. Quitando a Nurkić, pon que mueves a Nurkić por un exterior o por un pivot más al uso. ¿Te gustaría la llegada de Turner y Jeremy Grant? Hombre, sí. Yo creo que si el equipo, después del deadline, acaba con Turner y Jeremy Grant en el roster, son buenas noticias, porque son dos jugadores yo creo que tienen mucho mejor encaje con Damian Lillard, por ejemplo. Yo creo que el problema es que no hay piezas para traerlos a los dos. Es mi sensación. Anfernee Simons sí que es verdad que yo creo que te puede servir para traer a uno o a otro, pero la franquicia no está por la labor de traspasarle porque creen que tiene muchísimo talento y que tiene un techo muy alto que todavía no hemos visto. Entonces parece ser que hay interés en quedárselo, así que con el resto de piezas difícil traerlos a los dos. Si lo consigue, pues que le den el General Manager del año a Joe Cronin, porque no es tarea sencilla. Di Ángel, perdona. No, haciendo una pregunta. Bueno, esto ya nos has dicho más o menos que no. De Lillard y empezar de cero, ni de coña. No, para nada. Es por lo que os decía, es que creo que encontrar un jugador franquicia como Damian Lillard, siendo un mercado pequeño, es tan difícil que no puedes decidir desprenderte de él
tan fácilmente. Y más cuando Damian Lillard es un jugador muy leal a la franquicia y que lo ha dicho en tantas ocasiones, ¿no? Que sabes que su compromiso es total. Entonces ni, yo creo que... Ni si fuera un traspaso a 3-4 bandas y te llegaran 2-3 picks de primera ronda para los próximos 3-4 años... No, porque es eso. Estos picks de primera ronda pueden ser Damian Lillard, pero con el historial de Portland eligiendo en primera ronda puede ser Greg Oden también, ¿no? Entonces, es lo que digo. Las rondas están muy bien y son interesantes, pero es que luego tienes que acertar en el draft, que es muy complicado, y hay muchos equipos en la liga que llevan una travesía en el desierto muy larga buscando un jugador franquicia y han tenido primeras rondas y no son capaces de dar con ese jugador sobre el que construir. Y Portland, si fuese Los Ángeles, que puede atraer a los agentes libres que quiera, pues sí, puedes pensártelo, ¿no? Pero en la situación de mercado pequeño, yo creo que tienes que intentarlo una vez más, ni que sea. Si el año que viene se cambia todo el roster y la temporada es un fracaso, bueno, pues se lo plantearán seguro, pero yo creo que ahora mismo no. Yo, por lo menos, no optaría por ese camino. Y yendo un poco a esta temporada, anoche perdéis con los Lakers, pero ahora mismo sería, si terminase la temporada hoy, sería vuestro rival de play-in. Dentro de 2 meses, casi 3. ¿Crees que le podríais ganar a partido único para disputaros esa última plaza de play-in, o que deberíais deberíais dejar perder esa última para tener el pick? Yo soy partidario de tener un mejor pick este año. El equipo tiene muchísimas lesiones. Damian Lillard no va a volver. Nassir Little, que estaba jugando muy bien y era uno de los mejores defensores del equipo, hace 3 partidos, una lesión en el hombro, le va a tener fuera toda la temporada. El pívot suplente, que es Cody Zeller, lesionado. Larry Nance, lesionado. Hay una plaga de lesiones que ahora mismo el equipo juega un poco con lo opuesto y yo creo que van a empezar a perder más partidos. Sinceramente, no creo que puedan ganar a los Lakers. A un único partido puede pasar de todo, pero es muy difícil porque suponiendo que estuviesen LeBron y Anthony Davis, ahora mismo Portland no tiene la capacidad para defender... No, ya no a los dos, ni siquiera a uno de los dos de manera consistente durante un partido. De hecho, esta noche pasada jugaron y Anthony Davis, mientras a Nurkic le dura la gasolina, bien, pero cuando Nurkic ya está más cansado, hace lo que quiere en la pista, porque no hay ningún jugador que le pueda ni siquiera molestar. Entonces, a mí no me gusta, yo no soy para nada partidario de jugar a perder, creo que no se debe hacer además. Estoy seguro que el equipo intentará ganar, lo que pasa es que con tantas lesiones la progresión natural yo creo que es bajar en la clasificación. Dudo mucho que el equipo aguante en este 10º puesto que está ahora. Habrá que verlo, pero lo veo difícil. Yo por la parte que me toca, ojalá suba a 7ª posición o a 6ª, porque los Bulls tienen el pick protegido del Portland, entonces si no queda en lotería es de los Bulls. Y tendría 2 picks de primera ronda, pero sí. Sí, está claro. Y de hecho, eso es uno de los motivos por los que la gente dice que se puede valorar el tanquear para mantener este pick, ¿no? Bueno, habrá que ver. Yo personalmente creo que aunque no se fuerce, la situación va a llevar inexorablemente a eso, porque ahora mismo el equipo tiene muchas lesiones y si con todos sanos no ha acabado de carburar, pues ahora es más difícil. Y además, hace 3 noches se pierde contra Oklahoma en un partido, bueno, realmente muy difícil de ver. Y creo que va a haber más como esos precisamente porque es que el equipo al final está muy falto de efectivos de una plantilla que ya era corta, ¿no? De talento, entonces, pues... Pero es que Oklahoma es un poquito el partido trampa que está teniendo muchos equipos, yo creo que aspiraban a ser contenders. Por ejemplo, Lakers ha perdido 2 veces consecutivas contra ellos. Ayer Dallas. Le puso las cosas muy difíciles a los Bulls. Gana también Oklahoma Portland. Yo creo que es ese tipo que esperas tan poco de él que con poco que demuestre sorprende tanto al equipo rival que puede llegar a ganarte.
Puede ser, ¿eh? No digo que no, y de hecho, Portland empieza, acaba el primer cuarto con una ventaja, llega a tener en la primera mitad 20 puntos de ventaja y bueno, pues colapsa totalmente y pierden el partido. Puede ser, ¿eh?, que Oklahoma sea, es verdad que han dado más de un susto a equipos mucho más fuertes sobre el papel, pero sí que es verdad que las sensaciones fueron muy malas en el sentido de ver jugadores sin ningún tipo de ánimo de competir casi. Entonces, a lo mejor sí que es verdad que no podemos coger un solo partido como muestra, pero con todas las bajas que hay ahora mismo y sobre todo los movimientos del trade deadline, si se acaba sacando a Covington y a Nurkic porque son expirings para traer rondas, por ejemplo, entonces ya sí que imposible ni siquiera pensar que el equipo puede mantenerse ahí. Habrá que ver. También es verdad que no hay ningún equipo por debajo que venga apretando fuerte, ¿eh?, las cosas como son. A ver, en un este o en un oeste competitivo, ni Portland ni Lakers estarían en novena y décima posición. Exactamente. Y a lo que comentas de que este año no se está viendo la química que había en años anteriores. El año pasado, si no recuerdo mal, tú me puedes corregir en cualquier momento, tampoco se empieza con mucha química. Es más, Lillard, si no recuerdo mal, empieza muy mal y es CJ McCollum el año pasado el que está tirando del equipo a principio de temporada, se lesiona y empieza a tirar del equipo Damian Lillard. Y este año más o menos lleva a la continuación de lo mismo que pasó el año pasado. Empieza muy bien CJ McCollum, muy mal Lillard. CJ McCollum se lesiona y parece que es el momento en el que Lillard va a terminar de explotar. Lo que pasa es que Lillard ya venía con la lesión esa que no contaba nadie, creo yo. Sí, la temporada pasada, CJ McCollum, su principio de la temporada, hasta que se lesiona en un pie, era de All-Star. Es decir, si hubiese mantenido ese nivel, es que por números nadie podría decir que no lo fuese, porque estaba en unos números espectaculares. Además, tenía hablo de memoria, ¿eh?, los números, pero tenía más de un 40% en triples, tirando una burrada de triples. Estaba hacia lo que quería, pero mala suerte, se rompió el pie. El año pasado sí que es verdad que hubo un momento en la temporada de malas sensaciones, un mes antes de los playoffs, pero luego el equipo, con Terry Stotts pasaba muchos años, ¿eh?, que el equipo daba un empujón y de los últimos 15 partidos ganaba 12 y entonces pegaba el salto y entraba en playoff. Este año yo creo que la lesión de Damian Lillard, que no es nueva, porque la viene arrastrando de hace ya muchas temporadas, el no haber descansado en verano y haber ido a jugar los Juegos Olímpicos, le ha acabado de romper, ¿no? Ha llegado a un punto que no se puede, es que lo veías jugar y es que no se movía, ¿no? Y dices que no es por falta de ganas ni de calidad, porque nadie se olvida jugar del baloncesto de un año para otro. Lo que pasa es que pues tenía una lesión que le impedía totalmente en el abdomen, además, hacer cualquier gesto. Y bueno, pues sí que es verdad que CJ empezó bien este año, pero fue como un espejismo, ¿eh? Fueron 3 o 4 partidos. Luego ya se volvió muy, muy regular y ha estado bastante, bastante irregular hasta que se lesionó. Y bueno, desde que ha vuelto está mejor, pero no al nivel del principio del año pasado, que era un nivel muy, muy esperanzador, además, pero no lo pudo mantener. Yo, a ver, quitando de CJ McCollum, que es verdad que no dura tanto su arrancada de temporada como el año pasado, y yo creo que habría que ver que también que, a ver, la edad también imagino que interfiere un poquito en no poder mantenerse regular, ya no está en su prime, y cada vez va a ir más para abajo y le va a costar más la regularidad. Pero a mí lo que me tiene así mosca es, yo no sé qué opinarás tú de las palabras de Lillard, en las que dijo que él es, o sea, que él jugó los Juegos Olímpicos sabiendo que tenía la lesión esa y que se iba a tener que operar. Cuando terminan los Juegos Olímpicos decide no operarse porque se iba a casar y quería disfrutar de toda la parafernalia esta del viaje de bodas y todo eso, y en vez de operarse a principio de temporada, que podría haber estado ahora mismo jugando perfectamente, decide operarse ahora a mitad pasada de temporada,
cuando ya el equipo pues se está o para caer o para levantar. Sí, a ver, hay una, yo creo que no le puedes negar, ¿no?, a Lillard que vaya a jugar con la selección a los Juegos Olímpicos. Yo creo que para los intereses del equipo no es algo bueno, y menos estando lesionado, pero, a ver, realmente es un acontecimiento, ocurre cada 4 años, es muy difícil ir. Yo no creo que eso pueda ser algo que... Yo no lo veo como algo malo. Sí que creo que podía haber pues decidido atrasar su boda y operarse. Lo que pasa es que también hay que entender que Damian Lillard es un jugador que... Yo creo que él pensaba que iba a poder jugar lesionado. Como llevaba tres... Él lo dijo, llevaba 3 años jugando con esta lesión. Y yo creo que... Si miramos la carrera de Lillard, se ha perdido muy, muy, muy poquitos partidos en toda su carrera. Es un tío que juega lesionado bastante a menudo, con lesiones menores, obviamente. Y yo creo que él pensaba que podía seguir haciéndolo. Pero ha llegado a un punto que su cuerpo ha dicho hasta aquí. Y de hecho, se dijo él, en una rueda de prensa, la primera rueda de prensa tras la cirugía, él le explica que el cirujano que le opera le dice, pero cómo me extraña que hayas podido llegar hasta este punto, porque es que estabas fatal. Y es eso, yo creo que él no quiso perderse los Juegos Olímpicos ni cancelar su boda, porque él, yo creo, que él pensaba que iba a poder seguir jugando con dolor, con molestia, pero que jugaría con ello, pero su cuerpo no se lo ha permitido. A ver, un par de preguntas del chat. ¿Qué opinas de los Lakers? Bueno, yo creo que se equivocaron, ¿no?, con el fichaje de Westbrook. Mi sensación era que lo fichaban para tener siempre, como Anthony Davis tiene problemas de lesiones, y como LeBron, pues para que no se cargase de minutos durante toda la temporada. Yo creo que a lo mejor, ¿no?, en mi cabeza la lógica era traer a Westbrook, que mientras juegue con uno de los dos, pues el equipo competirá. Pero la verdad es que está teniendo muy, muy difícil encaje en el equipo. Y bueno, la clasificación lo dice, ¿no? Los Lakers están con récord negativo y mucho ruido acerca de lo mal traspaso que ha sido Russell Westbrook. Sigo pensando que si encontrase la manera de jugar, pueden dar un susto a cualquiera, pero ahora mismo no los veo con muy buenas sensaciones tampoco. Yo siempre digo que un equipo con LeBron y Davis sanos hay que respetarlo. Sí, sí, sí. Pues son muy, muy buenos, eso está claro. A ver. Y tenemos una de Ryuk NBA. Pregunta por Greg Brown. Pues Greg Brown debería tener minutos. Y más ahora que el equipo parece que ya va con mentalidad de coger ese pick, ¿no?, y tanquear, entre comillas. Debería jugar, está muy verde. Lo poquito que ha jugado se le ve muy verde, pero tiene que jugar porque hay muchos lesionados y no tiene sentido. Es decir, para que juegue Tony Snell, que no aporta nada, pues que juegue Greg Brown, que al menos se va curtiendo y se va fogueando. Es un chico muy, muy atlético y es verdad, está muy verde, pero ojo, porque en la Summer League hizo un mate espectacular. En temporada regular también ha hecho este mate en partido, pasándose el balón por debajo de la pierna. Es un chico que tiene unos muelles y un físico brutal, muy, muy atlético, pero necesita minutos y ahora es el momento para dárselos, yo creo. ¿Y qué te está pareciendo la temporada de Cody Zeller? Bueno, mientras ha jugado bien, no tengo quejas. El problema es que ha jugado poco. Ha tenido mala suerte porque le rompieron la nariz y un par de veces, ha ido jugando con máscara y esas cosas, y ahora tiene una lesión de rodilla que hace bastante que no juega. Cuando jugó, bien, para lo que cobra, un tipo cumplidor. Yo creo que es lo que mejor le define. Y bueno, pregunta, Juan Carlos. No, pregunta tú, si vas a preguntar. No iba a preguntar nada. No, quería saber si que ya hemos hablado antes de Simmons, que le ves como complementario a Lillard, ¿no?, por McCollum, en lugar de McCollum, pero ¿qué otra estrella ves al lado de Lillard que sea complementaria? ¿Qué estrella te gustaría ver al lado de Lillard? A mí me gusta mucho Jaylen Brown de los Celtics, por ejemplo. Creo que es un... A ver, hablo de estrellas que no sean, por ejemplo, podría decir Jason Tatum, pero claro, es que es totalmente imposible que recalen en Boston, ¿no? O sea, en Portland, no creo. Jaylen Brown es un jugador que me gusta mucho porque creo que es mucho más grande que CJ McCollum, es mucho mejor en defensa, se puede complementar bien
con Damian Lillard, que además le puede proporcionar muchos más tiros liberados de los que tiene ahora en Boston, porque en Boston la verdad es que se lo tiene que... Elite y Tum se tienen que crear todos los tiros ellos, ¿no? Yo creo que en Portland, con un jugador como Lillard al lado, podría rendir muy bien. Me gusta Ben Simmons también, porque es una bestia en defensa y creo que es mucho mejor jugador de lo que se dice. Nos quedamos todos con la foto del año pasado en playoff, pero a mí me parece un jugador muy, muy bueno. Tiene sus limitaciones, pero es que eso ya lo sabemos. Hay jugadores que no tiran de tres y son buenos. Él ha hecho temporadas muy buenas sin tirar ni un triple, ¿no? Eso también tiene mérito. Me parece que tiene muy buen encaje. A partir de ahí, pues... Miles Turner, se habla mucho, yo no lo acabo de ver. Sí que creo que es un buen jugador, pero también se lesiona mucho, como Nurkic. No creo que sea el jugador que necesitamos, ¿no? Entonces yo me quedo con esos dos. Jaylen Brown sería mi opción número uno. Uh-huh. Creo que es muy difícil pensar que pueda acabar en Portland, pero bueno, puestos a soñar, ¿no? Pues ese es el nombre que sí, te puedo dar. Oye, pues Simon está en venta, hacer una buena oferta. No, sé que la buena oferta ya la pusieron, pero es que... Me gustaría a mí saber la oferta de Portland, si la ha hecho. Si salió, hizo CJ McCollum, había otro jugador involucrado de por medio de Portland, y dos o tres rondas. Nasir Little y dos o tres rondas. Dos o tres primeras rondas. Si no aceptas eso, ¿qué vas a aceptar? Se ve que la respuesta de, según dicen en Portland, la respuesta de Mori a esa oferta fue que CJ, tres primeras rondas y tres pick swaps. Y claro, en Portland dijeron, pues no te podemos dar tanto, ¿no? Bueno, es lo que se dijo. O sea, Cam, ahora que me viene a la cabeza, otro jugador que me gustaría mucho ver en Portland. Y también hubo muchos rumores en su momento, sobre todo en verano, de si podía llegar o no a cambio CJ McCollum. Es un jugador que también me gusta mucho, su defensa, su versatilidad en ataque, y encajaría muy bien, ¿no? Es el tipo de jugador que podría venir muy bien al equipo. Bueno, pues Carlos. Venga, pues si quieres, vamos con posibles salidas y vemos a ver cómo está la cosa. ¿Eh? Que eso ya lo hemos hablado cuando te has desconectado. Ah, que ya, joder, macho, es que, madre mía. Es que no puede ser. No puede ser. No, pero bueno, a ver también, a ver si él ve alguna cosita, por ejemplo, Covington, ¿por qué lo traspasaría? Aunque se está hablando de que lo traspasaría. Mira, ¿qué tres jugadores, ahí hablando con la pregunta de Juan Carlos, qué tres jugadores traerías que pudiesen complementar, pues, a CJ McCollum y Lillard o Lillard y Nurkic, que yo creo que al final se acabará quedando uno por lo menos hasta verano? Sí, yo creo que hay que construir o alimentar, ¿no? A CJ McCollum, yo es que ya lo pongo, creo que tiene que salir. Yo buscaría jugadores que puedan complementarse bien con Lillard y con Anthony Simons. Anthony Simons, pese a que si me llegase una oferta muy buena o por él, me lo pensaría. Creo que es un jugador a retener. Entonces, jugadores, eso, por CJ McCollum no creo que podamos traer una gran estrella, porque si hasta ahora no se ha hecho, es por algún motivo. Si pudiésemos de alguna manera, en su momento se habló de interés de Toronto, ¿no? Si se pudiese reactivar eso, pues evidentemente, si viniese Pascal a Siakam, incluso Oye Anunoby, y yo no diría para nada que no. Sin embargo, creo que Anthony Simons es el que en verano, cuando haya que renovarle, y va a ser una renovación, no va a ser barata, se le puede buscar un destino si hay una buena oferta, ¿no? Porque ahora cobra muy poquito, porque tiene su contrato de rookie todavía, entonces es difícil cuadrar un traspaso a nivel salarial por él. Sí, a ver. Está complicado, pero... Aún así, te tengo que decir, Héctor, que no me han respondido a la pregunta. ¿Qué tres jugadores traerías para complementar el equipo? Vale, pues, mira, traería... No me vale Caruso, ¿eh? No está venta. No, pues Caruso, poca broma con Caruso. Pero esta es una pregunta en un escenario realista o un escenario ideal, porque claro. A ver, ideal
entre lo ideal y lo realista siempre hay un punto medio que puedes encontrar jugadores. No, pero por ejemplo, tú sacas a McCollum, Covington y Nurkic, ¿y qué tres jugadores te traías por ellos? Pero es lo que estamos hablando, claro. Es lo que decía yo, que o Nurkic o McCollum no salen este trade deadline y tienes que esperarte verano. Entonces, yo creo que ahora mismo va a tener más posibilidades de salir Nurkic que de salir CJ McCollum. Porque Nurkic puede ser un complemento perfecto para muchos equipos contenders y CJ McCollum puede agrandar su valor ahora mismo. Pero, sí, pero McCollum tiene, por según los rumores, tiene bastantes pretendientes. Pelicans, claro, Dallas también. Ahí está. ¿Tú cambiarías a CJ McCollum por Josh Hart y no me acuerdo, y Hayes? Sí, sí. Hayes. Era, y Satoransky, ¿no? Me parece que. El paquete era Josh Hart, Jackson Hayes y Satoransky o Trey Murphy, que es el rookie que han drafteado este año. Me parece que había una primera ronda también de por medio. Ese paquete me parece que puede estar bien. A mí Hart me gusta mucho, es peor jugador que CJ McCollum, evidentemente, pero tiene mucha compatibilidad, ¿no? Con el equipo, porque es un tipo muy intenso, defiende bien, no necesita el balón para producir, porque, bueno, pues en Pelicans no es ni la primera ni la segunda opción y juega muy bien, ¿no? Josh Hart es un jugador muy, muy interesante a traer por CJ McCollum. Si pudiésemos conseguir un jugador de un peldaño más, como se decía en verano, Pascal Siakam, Ben Simmons. Iría de por ese camino, pero ahora mismo parece menos factible. Entonces Josh Hart y ese paquete sí que es interesante. De Nurkic había hablado que los Hornets tenían interés en él, no solo en la agencia libre que lo tendrán, sino ahora. Entonces me podría traer a Kelly Oubre, que es un jugador que también a mí me gusta, pega bastante, un alero exterior que tira bien, que defiende, bueno, cuando quiere, ¿no? También, pero que puede defendernos si está más o menos motivado. PJ Washington se había hablado que podía llegar. Entonces, sí. Yo creo que por Covington va a ser muy difícil tener que llegue un jugador fiable. Yo creo que el traspaso de Covington va a ser más, pues un par de segundas rondas o una primera protegida, algo así. Yo creo que por Covington va a ser un par de segundas o una primera y ya está. Sí, sí. Y un tercer equipo involucrado que sería Oklahoma para meter el jugador que necesite el otro equipo deshacerse de él para cuadrar salarios. Sí, es posible, ¿no? El tipo de equipo que puede tener interés en Covington no te va a dar un jugador. Ellos quieren reforzarse, con lo cual te darán pues las rondas, ¿no? Dos segundas, una primera protegida, lo que sea. Entonces, sí, yo creo que no sacaremos un jugador o no un jugador relevante, por lo menos. Y bueno, tú, en la pregunta para que sea más general y pueda ser, tú ahora mismo eres el general manager de Portland y tienes la decisión de deshacerte de tradear por Nurkic, McCollum y Covington. Covington sabes que va a salir seguro. ¿A quién movías? ¿A McCollum o a Nurkic? Por valor de mercado, pensando en el valor de mercado actual y el valor de mercado que puede tener en verano. A McCollum, sin ningún tipo de dudas. Creo que por McCollum te puede llegar un paquete más interesante e incluso... ¿Ahora? Sí, porque, por ejemplo, una primera ronda que me llegue por CJ McCollum la puedo usar en verano para hacer otros movimientos, ¿no? Por Nurkic no nos va a llegar una primera ronda, entonces... creo que el valor de esa ronda, si ya y suponiendo que cojamos la nuestra lotería, ya son dos primeras rondas con las que se puede jugar, que eso sí que puede dar bastante, bastante potencial en verano. Por eso yo tiraría por la opción de McCollum. Sí. O sea, yo más que nada te decía porque como Nurkic es agente libre, pues a lo mejor te interesa más moverlo ahora y llevarte un jugador a cambio, como decías, Kelly Oubre, por ejemplo, que esperarte a verano y que no termine de llegar. O sea, que no te acabe llegando nada. Sí, es un riesgo, ¿eh? Es un riesgo muy, muy real, además, pero prefiero tener las dos rondas,
o sea, una primera ronda por McCollum en el saco, creo que es más valioso que, o sea, vivo bien con ellos y si luego, pues por el cual motivo que sea, Nurkic no renueva, yo ya tengo la primera ronda que me puede servir para traer a un jugador interesante. ¿Y qué entrenador crees tú que encajaría con lo que tenéis, o sea, con el juego que tenéis ahora? Es complicado. Yo creo que Billups no, es decir, no van a echar a Chance Billups, creo que va a seguir. A partir de ahí, hay entrenadores que me parecen muy buenos. Me gusta mucho Popovich, evidentemente, pero es otro que ya se va a retirar, así que no está sobre la mesa. Monty Williams me parece un buen entrenador que ha sido capaz de construir algo que funciona muy bien en los Phoenix Suns. Un equipo que, bueno, pues que tampoco tenía en su momento grandes expectativas y míralos, ¿no? Donde han sido capaces de llegar. Yo creo que es un muy buen entrenador. Hay muy buenos entrenadores en la liga, pero bueno, creo que Monty sí que podría hacer un buen trabajo en Portland por su estilo, ¿no? No es muy, muy vocal con los jugadores, es una figura que es un poco como casi como el padre, ¿no? de los jugadores y yo creo que a Portland le puede venir bien, ¿no? Con un liderazgo tan marcado como el de Damian Lillard, tener un contrapeso así en el banquillo es interesante. ¿Y Atkinson? Mira, le voy a preguntar yo ahora. Bueno, Atkinson, me extraña que esté que no tenga un banquillo, que esté de asistente. Evidentemente hizo muy buen papel cuando fue head coach, ¿por qué no? Todos pensamos lo mismo de Atkinson y está ahí de segundo siempre, macho. Sí, es un caso raro. Tuvo a Nets, pero no lo quisieron Durant y Irving y mira, desde ahí que es como que ha quedado marcado. Marcado, sí, sí. Algo tiene. Sí. Bueno, mira, ya para ir terminando, que se tiene que ir Héctor, a raíz de la pregunta o del comentario de Matt Swat, dice, suena Rocco para Utah. ¿Aceptarías un Joe Ingles y un pick de primera de 2026? Hombre, a ver, es que Utah no puede dar otra cosa. Si llega un pick de primera por Robert Covington, yo lo empaqueto con un lacito y lo envío rápidamente a Utah. Aunque Ingles esté lesionado, ese pick de primera ronda es interesante. Covington es un jugador que además puede ayudar bastante a Utah. Yo creo que si yo fuera el GM sería el precio que pediría una primera ronda y bueno, ya si fuese sin protección ideal, ¿no? Pero de entrada una primera ronda, si Utah está dispuesto a darla, perfecto. Mira, nos pregunta también Ayar, ¿qué cambio crees que es necesario para mejorar el equipo? Bueno, yo creo que ya más o menos. Sí, pero bueno. Sí, es un cambio de tener un roster, o sea, una plantilla mucho más equilibrada, ¿no? Más tamaño, porque es una plantilla con muy poco tamaño, que permita pues jugadores como Powell que o juegue en su posición natural, por ejemplo. Al final se reduce a eso, ¿no? Cuando tienes tres bases, juegas con tres bases, dos de ellos son defensores bastante malos y además no tienen una gran envergadura y el mejor defensor que tienes no es de élite, lo hace bien, pero no es de élite y juega fuera de posición. Lo que necesitas es cambiar eso, ¿no? O bien mueves a Powell al 2 y traes un buen alero, o quitas a McCollum y a Powell a los 2 y traes dos jugadores, pues que un 2 más grande y un alero potente, ¿no? Bien, no sé si tenéis alguna pregunta más, chicos. No, yo creo que ya hemos dado un repasito. Bueno, mira, dice Ayer que gracias. Pues nada, si no tienes nada más, despedimos a Héctor. Nos ha acompañado esta primera hora y hemos hablado de Portland. No sé si quieres decir algo más, Héctor. La verdad que... Sí, vas a hazte publicidad. Hazte publicidad otra vez. Que... Sí, no, bueno, primero gracias por invitarme, porque para mí es siempre un placer hablar de NBA y de Portland, ¿no? Evidentemente. Y lo dicho, que para el que le guste los Blazers o tenga curiosidad, pues puede buscar el podcast de Conexión Blazers, donde hablo de la franquicia una vez por semana. El podcast está en todas las plataformas de podcast y en
empecé con ello el año pasado y va la verdad es que va creciendo bien. Está además integrado en la familia de podcast de Back to Back, con lo cual hay más contenido, ¿no? De otros equipos también, de NBA en general. Así que animo a todo el mundo a que le eche un vistazo y si le gusta, pues que lo siga escuchando, claro. Pues nada, pues muchas gracias por pasarte por Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Y esperamos que la próxima vez que hablemos contigo esté el equipo más arriba. Y... A ver si es verdad. Muchas gracias por la invitación, chicos. Un placer. Venga, a ti. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya le hemos dado el repasillo a Portland. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo lo veis vosotros a Portland? Pues que tienen que reconstruir, si es que no hay otra. Lo que pasa es que aparte que Lillard no se quiere ir, que yo estoy convencido que es el típico jugador que está a gusto en una franquicia y la del anillo, pues hoy por hoy le da igual. Pues tienen que sacar a algún base escolta, que tienen muchos. Yo creo que tienen todas las piezas para hacer una reconstrucción rápida de en un año o dos máximo volver a competir, ser contenders, porque tienen a CJ McCollum que pueden sacar buenas piezas por él, tienen a Nurkic que seguro que sacan buenas piezas por él, Rocco... Yo creo que Nurkic va a renovar. Es muy amigo de Lillard y tal, y yo creo que al final se va a quedar allí. A ver, la cuestión es... ahí está un poco lo que el general manager o Portland vea para sí mismo. Si piensan que de verdad tienen que ir a por el anillo y que Lillard les puede llegar a dar el anillo, tienen que moverlo. O por lo menos traer un jugador que les ayude, o sea, que sea el suplente, un suplente de garantías para cuando Nurkic no está. Ahí está, todo depende mucho de lo que uno mismo piense sobre sí. Porque yo, Portland, creo que lleva años siendo ese equipo que podía dar la sorpresa, que podía ser esos Suns llegando a finales de conferencia el año pasado y acabando ganando el anillo, pero siempre le ha faltado el tener el valor que tuvo Toronto, por ejemplo, el año que hizo el trade por Kawhi Leonard y por Marc Gasol. No, lo que tú dices, puedes sacar buenas piezas por McCollum y Nurkic y lo traspasan a los dos. A Powell lo puede meter de dos, tiene a Simmons también, al chavalito este joven. Pues yo fíjate que pienso que Nurkic se va a quedar. Y Rocco va a salir porque no va a haber dinero para renovar luego a tanta gente. Entonces van a hacer el esfuerzo por quedarse con Nurkic y con Simon. Pero yo creo que tampoco tiene mucho interés por Lane quedarse con Covington. No, Covington sí. Covington yo, y McCollum yo son los que movería. Claro, por eso digo, Covington yo creo que no les ha salido bien la jugada de Covington. Y por Covington es que... yo creo que cualquier contender le puede venir bien. Buen defensor y tirado el triple. Es que Covington el año pasado llegaba con la esta de nos va a dar el salto de calidad para hacer contender. Lo que pasa es que Lillard empezó mal, McCollum se lesionó y terminó bien, pero no perfecto. Y luego en playoff tampoco tenían las piezas suficientes. Es eso, les falta defensa por todos lados. Si el año pasado hubiesen tenido a Simmons en vez de McCollum, estaríamos hablando otra cosa. Pero también es el mismo tema de Larry Nance, ¿no? Cuando lo fichó este año, pues también se pensaba que iban a dar ese salto de calidad en defensa y no lo han dado. Pero yo creo que ahí es un fallo ya más de la afición que del traspaso. El traspaso me parece bueno, pero la afición pensar, después de lo de Covington y de no haber movido apenas nada más, pensar que vas a dar un salto de calidad... Me parece una locura. Hombre, es que más o menos tienen prácticamente el mismo equipo que hace dos años, bueno, perdón, hace tres, cuando fueron finalistas de la conferencia oeste. Claro, y todos los equipos de alrededor se han ido reforzando y tú te has quedado lo mismo. Claro. Yo lo que decía por aquí Mesual, que dice sobre el tema de mover piezas, que dice moverlas a día de hoy el valor es bastante menor que hace un año o dos. Sí, el valor es bastante menor, pero es que un CJ McCollum
Lo que pasa es que el contrato es muy alto. Pero un CJ McCollum para cualquier equipo contender que necesite puntos en la segunda unidad. Hombre, yo no te digo que salga de segunda unidad. No, no, claro. Te digo que se quede con los suplentes. Cuando salen todos los titulares, se quede con los suplentes y ahí sea el que lleve la batuta del equipo. Uh-huh. Es una locura. O sea, cualquier equipo te daría un montón por ellos. Dallas, ¿no? Me parece que lo vimos el lunes, ¿no? Juan Carlos, fue el lunes. Sí, creo que sí, el lunes lo vimos, sí. Que podría cuadrarlo con Hardaway, por ejemplo, metiendo a Hardaway. Pues otro anotador. Pues le vendría muy bien. Ya, lo que pasa es que Hardaway ya se pierde la temporada. Sí, pero al final le vas, Portland este año no quiere competir. Tiene a Hardaway para el año que viene, más algún pick que tendrías que meter. Hardaway en algún pick y el que vino de. El que llegó de. Yo por lo menos pediría Hardaway algún un pick. No sé si primera o segunda ronda. Y el que vino de Nueva York. Bullock. Sí. El Payton. Bullock. No, Bullock. No, Payton. Bullock. Sí, perdón. Reggie, no, Bullock. Creo que el otro día metimos a Finley Smith porque era también sí. Contender. Entonces metimos a Hardaway y a Finley sí, Smith y cuadraba. Sí, puede cuadrar perfectamente. Pero si yo creo que Portland, si le dan a Bullock o Finesmi más Hardaway, se puede dar con un canto en los dientes. Y son muy buenos jugadores de rol para llegar a competir. Lo que pasa es que, pues eso, a ver, lo suyo sería que por McCollum pudiese llegar. Yo, si soy Portland, intentaría comerle la cabeza a Morey, al general manager de los Nets y algún otro para hacer un traspaso 3-4 bandas que si no te lleva Simmons a Portland te trajese 5 o 6 buenas piezas de algunos otros, como el traspaso para llegar a llevar a Harden a Filadelfia. A Nets. Cuando llego a Nets, sí. Intentar meterme como el tercer equipo así grande, con un contrato grande, e intentar mover con dos o tres equipos más para traerme, aunque sean jugadores así de rol, que puedan cumplir mucho, una estrella menor que cobre bien. O sea, que cobre poco. Pero que sea una estrella. Porque, y Aníbal, a ti Rocco estrella. Para Chicago no te cuadra. Sí, es más, yo cuando he dicho de Rocco tiene muchos pretendientes, estaba pensando de que Covington es uno de los jugadores que la afición de los Bulls, no voy a decir yo porque yo esta temporada no me está pareciendo nada extraordinaria de Rocco, pero mucha afición de los Bulls está diciendo que el jugador que les gustaría para terminar de dar el salto ese sería Rocco. Lo que pasa es que yo a lo mejor buscaría un perfil más 4-5. No un 3-4, un 4-5. Porque te vendría bien para los minutos que tiene que descansar Vucevic, tener un 4 que puede llegar a 5, más si Patrick Williams, como parece, va a llegar a playoff y todo eso. Bueno, yo fíjate que no... Haría lo de McCollum si entrara en Rocco también en el trade. ¿Lo dices para Filadelfia? Sí, sí. Es que Rocco, CJ McCollum por Simmons, es que a mí me parece un win-win, ¿eh? Para los dos. Me parece seguramente por salarios tendríamos que meter a. Tiene que meter algo más. A cuadrarlo. Algo así, pero. Sí, pero es que aún así Danny Green esta temporada, a ver, no he visto mucho de Filadelfia esta temporada, pero por lo que he visto me parece que ha caído mucho en nivel. Es más, ya no está saliendo ni de titular, si no me equivoco, ¿no? No sale Zaybor. Cuando están todos, o sea, ese que queda la segunda unidad. Entonces, sí, si bueno, llega yo el otro día lo vi contra Memphis y Danny Green no jugó mal dentro de lo que cabe.
Pero claro, sí, solo he visto un partido, vamos. Jugó bastante bien. La verdad es que empezó bastante mal por la boda. Tampoco tuvo, había tenido un verano muy... Muy de trabajar. Ah, bueno, y no lo hemos dicho, pero las imágenes que han salido de la boda de Lilar eran buenas, ¿eh? Estaba Draymond Green. Había unos cuantos ahí cuando las imágenes que han salido un poquito pasados de rosca, ¿eh? Se lo pasaron bien. Hombre, pero al fin y al cabo son personas como todo, ¿no? No, sí, claro. Yo siempre he dicho, son gente joven y con mucho dinero. Ese es el problema. Hey. Pues mira, entraría por salarios, meter a... Bueno, espérate, que nos han hecho, Reinsider 2020 nos ha hecho una raid de 11 personas. Un aplauso. Es un canal que se dedica al boxeo. Yo lo sigo los viernes noche. Los viernes noche echa NBA Vintage. O sea, os lo recomiendo que le sigáis. Y nosotros hoy estamos hablando de Portland. Hemos tenido a Héctor la primera hora de invitado. Ya le estamos hablando de siguiendo nosotros un poquito de análisis nuestro de sobre Portland. Así que bueno, bienvenidos a todos. Y ya sabéis, si os gusta esto, os dale al corazoncito y nos seguís. Perdona, Ángel. Mira, espérate, nos dice que mañana Cleveland Bulls del 89. Mira, Aníbal, si lo quieres ver mañana, yo creo que empiezan 10:30, 11. Sí, si estoy en casa me paso seguro. Sí, sí, yo ya tengo que yo por la noche, que más o menos 11:30 estoy libre ya. Mira, 10:30. A las 10:30. Yo es que lo pillo 11:30 ya he empezado, o sea, por eso. Venga, pues ahí estaremos. Okay. Bueno, venga, sigue, Ángel, perdona. Pues que he estado haciendo aquí números y tal en el Trade Machine y Simon y Kozmar. Entraría por salario con Covington y McCullum. Claro. ¿Qué ganas de deshacerte de Cormax, ¿eh? Más que de Simmons. Más que de Simmons. Es que, joder, es poco consistente. No, pero es que yo creo que ya lo dije yo el otro problema. Es que si no traspasas a Simmons este día 10, es que es un año que estás perdiendo a Embiid. Y más Embiid estando como está, que está a nivel extraordinario. Claro, está a nivel MVP. Pero vamos a ver, que podemos competir sin Simon y sin nadie. Bueno, que hay más opciones, está claro. Sí, pues mira, tú ves ahora a Brooklyn que dices, sin Kevin Durant puede competir, pero ¿qué lleva? 7 partidos y 2 pidos, sin Durant. Ya, pero yo es que no creo que Brooklyn... Yo no creo que Brooklyn pueda competir sin Durant. Yo creo que pueden, ahí yo estoy con Ángel, creo que pueden competir más sin Irving o sin Harden que sin Durant. Yo creo que Durant ahí es el básico, el principal. Mira, han perdido 6 consecutivos ya en Brooklyn perdiendo. Es que, a ver, ¿está partido y medio Brooklyn de la séptima posición? A ver, te lo digo ahora mismo. Partido y medio, sí, partido y medio. ¿Y perdió Charlotte anoche? Sí, lleva 2 perdidos consecutivos. ¿Y porque lleva 2 Charlotte perdidos consecutivos? Sí, pero si no ya está en séptima. Pero está a 2 partidos, está Raptors y Certis. Eso no está mucho menos. Pero es que refuerza lo que yo quiero decir, que es que por muy bien que... O sea, por mucho que puedan llegar a competir los Nets, desde que no está Durant, es un equipo de play-in. Es caída libre. Es lo que es, lo que acabó siendo, lo que está siendo Lakers. Ayer Harden 4 puntos en 30 y tantos minutos. 36 minutos. Su peor anotación desde 2000, creo que dijeron 2010-2011. 2011, que hizo 4 puntos también. Pues fíjate. Irving también muy poquitos puntos. O sea, que es que ahí el importante es Durán. Entonces no está Durán, es un equipo, pues eso, como dice Aníbal, de play-in. Sí, pero yo creo que también no hay química, lo que siempre hablamos, entre Harden e Irving.
hay química entre ellos y se nota la pista, vamos. Nomás. Yo hace un mes, yo hoy lo he puesto en Twitter, yo hace un mes me dices de traspasar a Harden o a Irving y te digo que no porque ya se vio el año pasado que había mucha muy buena química, que se llevaba muy bien, que estaba yendo muy bien todo. Ahora mismo me dices de traspasar a Harden o a Irving y te digo que sí con los ojos cerrados por parte de los Nets. Si me dices te traspaso a Harden por Simmons, me parece un robo de Nets. De Nets a Filadelfia. Filadelfia. Yo opino lo mismo. Yo ahora mismo soy, decía el manager general de Brooklyn, que no traspasaba a Harden, ni a Irving, ni nada. Y tal. Vamos, yo ahora mismo le ponía un lacito a Harden y le mandaba a Filadelfia. Sí. Pero vamos, es que te cambio a Harden y a Irving por Tobias Harris y Simmons. Tienes que dar algo más, ¿no? ¿Ha dicho Harden y Irving los dos? Sí, por Tobias y Simmons. Sí, pero bueno, no creo que Harden, vamos, bueno, lo puedes traspasar porque los jugadores aquí no pintan nada, ¿no? Pero que yo creo que Irving y Harden no, bueno, Harden no quiere estar con Irving, vamos, directamente. Pero es que lo que quiera. Ya, Harden, ya por eso te estoy diciendo. Ya por eso te digo que los jugadores aquí no opinan, pero claro, como Harden se puede salir de su contrato el próximo verano, creo que Irving también. Sí, los dos. Pero mira lo que te digo, es que ahí ganarían más los Sixers que si se quedan los dos en el contrato. Hay que decir la verdad. Ahora mismo Harden está a un nivel paupérrimo, está a un nivel muy bajo. Sí. No es el Harden que se ha conocido en los últimos años. Es más, a mí Morey me parece un tonto porque está... Yo llevo diciéndolo mucho tiempo. Está tensando mucho la cuerda con lo de Simmons por Harden. Y Harden es un jugador que su prime ya ha pasado. Harden es un jugador que su prime ya ha pasado y que solo hace que ir cada año para abajo. ¿Ha hecho buenos partidos esta temporada? Sí, porque es un jugador que tiene mucha calidad. Pero los partidos que ha hecho buenos con los partidos que ha hecho malos es que no tienen comparación. Mira, dice aquí Ayar que ha perdido el Madrid. Bueno, pues para los que estéis interesados en el fútbol, que lo sepáis. Bueno, enhorabuena a los bilbaínos, ¿no? Vamos a ver. Sí, 1-0 ha ganado. Se acabó, a mí me encanta cómo juega el Jardín. Vamos, el Barbas para mí es mejor. Imagino que quería poner el Harden, pero... Sí, Harden, sí. Pero, a ver, para mí Harden fue mejor que Simmons, pero Simmons es más completo que Harden. A Simmons le falta triple, pero es lo único que tiene Harden por encima de Simmons. Realmente, fíjate, si Brooklyn podría estar para Durant, Irving y Simmons. A mí me parece un equipo mucho más equilibrado. Sí, hombre. Si es que lo que he puesto yo hoy en Twitter, que es que pones a Simmons ahí y tienes un jugador que te puede defender del 1 al 5, que tiene anotación sin necesidad de tirar triples, que encima tienes a Durant y Irving que te pueden anotar triples al lado con Joe Harris, que también me parece un equipo muy bueno. Entonces, si el general manager de Nets tiene un poquito de coeficiente intelectual, si va ahora a More y le dice, mira, para el 3 del line te cambio a Harden por Simmons. Y es que aún le puede sacar alguna ronda a Morey. Y a un jugador más. Y a un jugador más. Es que salario, seguramente. No sé cómo está el salario ahora mismo de... Dejar de mucho, muy caro. Pues yo creo que es cerca de 40, ¿eh? Y más, el Machine de ESPN, Brooklyn y Filadelfia. 41,2. 44 millones. 44 con 310 millones. Pues si queréis lo pongo. Mira, 10 millones de diferencia tienen Ben Simmons. Ben Simmons cobra 33 millones.
Mi pregunta es, vale, a pelo no se podría hacer porque los Sixers recibirían mucho. Mira, dice entonces, aquí, Ray, perdona, dice Reiser 2020 que Simmons por Jaylen Brown. Dice él, yo creo que Reinsider es de Celtics, además. Sí, sí, tiene pinta, ¿eh? Si lo dice, los célticos no quieren a ese cambio. Simmons y Danny Green por James Harden sería perfecto. Habría que meter 2,9 millones, que eso no es nada. Eso casi metes a Drummond y te cuadra. Y a ver, no, pero bueno, ya que te vas a Nets, yo, seguramente los Nets te pedirían a alguien que tira buen tiro. Pues a lo mejor mismo Cormac o... Sí, es lo que está mirando. Mira, Simmons y Cormac por James Harden se hace. Perfectamente. Y pone... estás en Fanspo. Te iba a decir, si estás en... porque no sé cómo va esa página. Si estás en la página de ESPN, te salen las analíticas de quién consigue más victorias. Sixers pone que se quedaría igual. Perdón, Brooklyn pone que se quedaría igual y Sixers conseguiría 10 victorias más de las que tienen previstas. Y para mí es al revés. No, pero aquí bueno, también te lo pone abajo. No sé si lo estás viendo. Sí. Pone cero victorias, ¿no? Cero sí, wins. Más cero victorias los dos pone. Aquí te pone 10 victorias Sixers y no te pone nada en Nets. Pero sí, a ver. El off de rating de ataque más 4 para Filadelfia y menos 1,24 de defensa con Harden. Sí. Claro. Es que la defensa es lo que sumarían los dos y perdería el otro, vamos. A ver. Harden ya hemos visto su prime, pero ahora mismo sacar a un jugador que a pesar de su nivel está por encima del 95% de jugadores de la NBA me parece cojonudo. Por Simmons. Ah, mira. Es de Filadelfia. Es de los míos. Pues yo me echo a... Yo creo... Y creo que antes lo ha dicho... lo ha dicho Ángel, que me parece un robo de Nets a Sixers porque el nivel actual de Harden es paupérrimo, es muy malo, es muy bajo durante toda la temporada. Y tiene lesiones. Y Harden tiene lesiones. Está tocado, no está bien. ¿Y qué edad tiene James Harden? 33, ¿no? O 33, creo, sí. Algo así que sí. Miramos otro día. 32. 32 años. Sí. Y otra cosa, que es que Harden amasa mucho balón. Sí. O sea, y a lo mejor eso para el juego de Embiid no es el mejor complemento que puede tener. Pero es que si consigue sacarlo porque Morey está obsesionado, para mí el robo del año va a ser ese. Yo no estoy tan convencido de que esté obsesionado Morey con Harden. Hombre, se estaba diciendo que lo que pedía siempre y que lo que quería esperar era Harden, por lo menos hasta verano, que le daba igual esperar verano por Harden. Entonces yo creo que sí que está un poquito obsesionado. Si no quiere mover a Simmons con todas las ofertas que le tienen que haber llegado por Simmons, no ha querido mover ni aunque solo sea por una, para quedarse con Simmons este año, para esperar a Harden el año que viene, está obsesionado. Yo pienso que es un error, realmente. ¿Sabéis que tienen programada una reunión para el día 11 el representante de Simmons y Morey? ¿Al día 11? Sí. Bueno, ya llega un día tarde. Por, en el caso de que no haya traspaso, tienen ya planificado una reunión. Pero bueno, yo creo que desde el entorno de Simmons ya ha dicho que no va a jugar este año. Mira, Metzoat, yo ahí no estoy de acuerdo. Harden se ha tirado hasta las zapatillas en Brooklyn, igual que se tiraban en Houston. Y es más, aquí en playoff del año pasado lo hablamos de que hubo un partido que el 95% de los puntos de los Nets, en un partido de primera ronda creo que fue, los hicieron entre Harden, Irving y Durant, y que entre los
tres hicieron, se tiraron el casi el 98% de los tiros. Harden ayer mismo, si podemos ver, es que ahora mismo de cabeza no me lo sé. Ayer, pero... pues no sé si hizo 14 tiros o algo así de ese orden. Pero espérate, es que estoy buscando. Sí, tranquilo, estoy buscándolo yo. Yo estoy buscando las estadísticas de Harden de su carrera. Para saber el volumen de tiros. Sí. Mira, Harden ayer mismo tira 16. 11 veces y mete 2. Ayer, ¿qué dices? Que en su carrera tiene 16%. Tiros de campo, de media. Yo pensaba que tendría más, ¿eh? Lo que lleva esta temporada. 16,7. Y la pasada con 16. Con 16. Y la última temporada que hizo en Houston, cuando jugaba de titular, estaba en 22 tiros, la anterior en 24, la anterior en 20. O sea que ahora tira como unos 4 o 5 tiros menos por partido. 4 o 5 tiros menos por partido y está metiendo 7 o 8 tiros menos por partido. Es que yo lo que, por lo que digo que no compro el este, es por mucho que sea más asistente, es un jugador que no puede hacerte un 2 de 11 en tiros. Y un 0 está en su peor porcentaje de tiros de campo desde su temporada rookie. Sí, es eso. Le veo la típica jugada que hacía él, que iba a parar o no sé qué, que hacía su bombita, no sé qué, que se metía casi todas y ahora... Este año no. Le cuesta más. Es que Simmons solo por físico, Simmons siendo base solo por físico, entrando al aro, un entrenador que le diga, tú no te enfoques en el triple, no te preocupes por los tiros libres que tengas que sacar, tú entra para el aro e intentas reventarlo, como LeBron James cuando no tiraba triples, cuando empezó su carrera. Tú coge el balón y entra para el aro e intenta reventar y llévate por delante todo el que quiera. Entonces, un entrenador que sepa decirle eso a Simmons va a sacar mucho más de lo que está sacando Nash esta temporada de Harden. Que sí, que puede ser que Mike D'Antoni encima esta temporada no está y pueda restarle porque... Pero no, a mí Harden para mí está en picado y Simmons tiene 25 años, 7 menos y está, aún no ha llegado ni a su prime. Y en un sitio donde no tenga ese bloqueo mental que está teniendo, porque lo está teniendo en Filadelfia, que ha jugado mal en Filadelfia, esto no se puede negar. Simmons ha jugado mal en Filadelfia. Simmons ha jugado mal en los últimos playoffs. Sí, pero Simmons en general puede haber jugado mal en Filadelfia. Pero para mí, Simmons y Embiid rodeado de 3 jugadores. Por ejemplo, Covington, Seth Curry ahora y un alero que pueda tirar... Maxi. O Danny Green, de los que tiene ahora. Sí, es que iba a decir Danny Green, pero es que Danny Green el año pasado y con unos suplentes medianamente buenos, quitando Tobias Harris, yo creo que hubiesen podido ganar el anillo porque... No hubiese importado que Simmons no tirara triples ni que tirara buen tiro en el tiro libre. Lo que pasa es que cada año, estoy mirando aquí la estética de Simmons y es que cada año tira menos, incluso de tiros de 2. No, a ver. Es que ver, cada año se... Perdón, Mechua, no. CJ, estamos hablando de que ha tenido muy buenas actuaciones. Se lesionó y está a un buen nivel. Por lo menos está siendo regular. Nurkic, yo creo que pueden sacar algo por él, pero no algo grande. Yo creo que pueden sacar algo por él, pues... A lo mejor hasta un exterior que les venga bien, pero no un interior. Y Rocco, pues Rocco lo hemos dicho que pueden sacar una primera ronda. Y algún jugador, un traspaso 3 que mande otro jugador a un tercer equipo. Pero Harden es que me parece muy débil ahí. Lo de Simmons,
En la última reunión, después de finalizar la temporada, dijeron, hicieron una pregunta en el aire, decirnos en algo que haya mejorado Simon desde su temporada rookie. Una rookie, sí. Y todo el mundo se calló. Claro, pero es que desde su temporada rookie lo único que necesitaba realmente mejorar Simmons era el tiro de tres. El tiro general. No voy a decir sí, el tiro general, sí. El tiro en general. Pero es que un Simmons diciéndole no te preocupes por tirar de media distancia, no te preocupes por tirar triples. Tú coge el balón, penetra canasta y si... Y cuando veas que te pueden hacer falta, dobla al que esté en la esquina para que tire un triple o continuar la jugada. Es un jugador muy determinante. No, y además que cuando entra puede ir muy bien al choque. Si es un tío alto por eso, y por eso, puede, sí, puede... Si te van a hacer falta, que ves que vas a tirar los tiros libres y no quieres tirar tiros libres, porque el tiro no es tu especialidad, pues dóblala. Por lo demás... vas a llegar a el 80% de veces va a llegar a canasta y va a hacer un mate o va a hacer una bombita o va a hacer un tiro a canasta o un tiro contra tablero que entre. En cambio, Harden, más ahora, más este año, que las faltas estas del tirador lanzándose sobre el defensor ya no se pitan como faltas, le está costando mucho. Y sí, lo que dice Ringsider tiene razón. Toda. Es que Tatum es un buen jugador, pero no es un tirador fiable. Richardson tampoco está siendo un tirador fiable. Schroeder no está encontrando... No está siendo el Schroeder que llegó a demostrar cuando fue con Billy Donovan. Que mucho se le puede achacar a Billy Donovan, pero Billy Donovan sacó lo mejor de Schroeder. Al Horford no es tirador. Canter no es tirador. Grant Williams, a lo mejor un quinteto formado por Smart, Tatum, Richardson y Grant Williams. Pero claro, es que ahí juegas un small ball total porque no tienes pivot. O juntarlo, poner un pivot y a Horford de pivot y Grant Williams, bueno, Tatum de 4 y Grant Williams de 3. Yo lo que no he entendido nunca, ¿por qué no a Nesmith, por qué no le sacan de titular? No gusta, por lo que yo tengo entendido, no gusta al entrenador. Pero algo más tiene que haber ahí, porque es que el año pasado tampoco salía. Claro, eso te digo. Sí. Es decir, que el año pasado jugó poco y este año yo creo que menos. No sé, minutos, pero vamos. Y mira, ya que lo dice Ringsider de que Schroeder va a salir, si no ahora, este verano. Se rumorea para Chicago. Se está rumoreando para Chicago. Y no me parece mal tirado, porque al fin y al cabo el que sacó su mejor juego fue Billy Donovan, entonces... La semana que viene, Schroeder sale de Boston, si fijo, vamos. La cuestión es que si viene a Chicago es porque Coby White va a salir por un juego interior. Un ala pivot. Él y Derrick Jones Jr. para complementar salario, porque Coby White ahora mismo cobra 5 millones y el año que viene 7, pero... 5 millones, 5.800 que cobra Coby White, más los 9.700.000 que cobra Derrick Jones Jr. te puede traer un buen jugador, pero si no... Bueno, yo creo que lo hablamos tú y yo en un directo tuyo de Mo Bamba, ¿no? Para Chicago. Si te acuerdas. Sí. Hombre, a mí me gustaría mucho Mo Bamba. Ahora que están diciendo que los Clippers les interesa un base, pues traspasar a Derrick Jones Jr., que se vaya a Oklahoma, y traer un Ibaka Batum, que dicen que están en la lista de la rampa de salida de Clippers por un base, pues, y Coby White a Clippers, pues me gustaría, pero
joder, te dan un salto cualitativo muy grande, pero que eso llegue a pasar, pues es un poquito fantasioso. Yo lo haría, pero... En su momento se dijo, bueno, ya lo he comentado aquí varias veces, en su momento se dijo que Ibaka, que los Clippers querían por Ibaka una primera ronda del draft. Solo eso. Y llegaron a decir que no querían nada porque lo que querían era bajar en impuestos. Bajar, impuesto 40, bajaban 40 millones. Sí. Por eso te digo que a lo mejor si con solo Ibaka bajaban 40 millones, Ibaka más Batum serán más de 40 millones que bajan en impuesto de lujo. Solo se traen a Kobe White, que encima el año que viene es agente libre restringido. Y los Bulls se pueden llevar a Ibaka y Batum, pues sería un... Win-win. Dilo, dilo. Un win-win, no. Sería un robo de los Bulls a los Clippers. Porque ganas todo el juego interior que te falta. Es verdad que te deshaces de un anotador en segunda unidad... que cuando lo tengas solo en segunda unidad va a ser muy bueno, pero que puede llegar a ser un jugador de primer, un base puro muy bueno. Y encima los rodeas, va a estar rodeado cuando vuelvan Kawhi Leonard y Paul George de un equipo defensivo que tampoco va a necesitar ser el mejor defensor del mundo. Entonces es eso, el Roder llega si se va... White, y si se va White, pues bueno, por soñar, yo soñaría con Batum y con Ibaka. Mira, una cosa que habéis dicho de los tiros libres de Harden, este año está tirando casi, a ver, espérate, que ya se me ha perdido, claro, estamos hablando de otra cosa y se me pierde. Aquí está tirando 8 por partido. Y los años anteriores, el último año que estuvo en Houston, tiró 7,3. O sea que está incluso tirando más tiros libres que su último año en Houston. Entero. Su último año entero. ¿Y de media puntos cómo está? No, de media puntos. La última de Houston entera hizo 34. Y ahora está en 22. Joder, que es una barbaridad, ¿eh? Aunque dé más asistencias y tal, pero hostias. Y en asistencias estaba en 7,5 y ya está en 10,2. Da 3 asistencias más por partido. Y en rebotes también ha mejorado de 6,6 a 8 hasta ahora. Bueno, tampoco es que el equipo de Brooklyn tampoco tiene pivot, ¿no? ¿Y cuántos balones pierde más por partido? Va a ver, balones perdidos. A ver, steals. A ver, espérate que me hace una mezcla rara esto. A ver, perdía 4,5 en su última temporada de Houston entera y ahora pierde 4,8. ¿Y cuántas asistencias da, perdona? Sí, sí, te digo todo lo que tú me pidas, te lo digo. Antes daba 7,5 y ahora 10,2. O sea, pierde un balón por cada 2 asistencias. Sí. Sí, pero en su época de Houston era más, porque perdía 4,5 balones por 7,5 asistencias y ahora es 4,8 sí, pérdidas pero por 2. Pero también hay que ver ahora el balón que tiene Durant. Claro, el balón que tiene en las manos en mucho menor tiempo que en la época de Houston. Y los pases que da a personas que no son Durant, porque dar una asistencia a Durant te sube mucho. Hombre, tú das un pase a Durán y Durán se para y te da igual donde si lo dejes. Que la nota. Claro, claro. Antes se ha dado pillita que no es lo mismo. Claro, claro. Es que ahí está. Ahí está la cosa, claro. Ahí está la cosa, es lo que me refería yo. Puede haber subido, pero realmente la subida de esto es porque a los que se lo daba. Si se, no sé si lo pueden mirar, pero si se puede mirar. En los últimos 10 partidos que ha estado sin Durán, ¿cuántas asistencias ha dado y cuántas pérdidas ha tenido? Sí, hombre, a ver. Vamos a ver, más o menos así un cálculo rápido, así sumando los últimos 10 partidos. A ver. Pero es que ahí Metsuat está el mismo problema. En Beat mete muchos tiros, pero los mete desde dentro. O sea, su fiabilidad en el tiro de 3 o media distancia, tiene buena media distancia,
pero en el tiro de tres no es tan fiable como Durant. Y media distancia me atrevería a decir que tampoco. Embiid se la das al aro y sí, va a reventar que esté por medio, pero... No, a ver, Embiid a 3, 4 metros... Sí, pero a lo mejor no bueno, tanto como Durant. Digo que es bueno, tirador de 3, 4 metros, pero Durant... Es que... No sé, de altura tienen que estar más o menos parecido, ¿no? Porque Durant... O es que Durant lo veo tan flaco que parece más alto. Sí... En tiro de campo en B tiene 49,5 y 35,8 en triples. Y ya había mirado, ¿no? No, pero no me refería en el tiro, perdón. Me refería de altura. 5 sí, centímetros se llevan. Uh-huh. Claro, es que Durán es un jugador que media distancia se para delante de casi cualquiera y... Mira, pues ya calculo aquí. Cuando con un niño pequeño. Que ya calculo aquí las asistencias. Está haciendo, en los últimos 10 partidos ha hecho 10 asistencias y ha perdido 4,6 balones. O sea, igual. Más sí, o menos. Igual. Sí, ha dado 100 asistencias y ha perdido 46 balones. Bueno, si queréis, repasamos un poquito los 30 así que han salido de. Sí, venga, ya de visita. Sí, venga. Según Michael Scott, supongo que sea, de Huskite, a ver, New Orleans, está interesado en Harrison Barnes, Covington, Eric Gordon, Domantas Sabonis y McCollum. Está interesado en todos. Le falta jugadores para dar por tanto jugador. Sí, pero yo no estaba también comentando que Valanciunas también estaba en la rampa de salida. Me lo estoy imaginando. Si Valanciunas está en la rampa de salida, Valanciunas cobra, si no me equivoco... 11 millones. Hombre, Valanciunas saldrá si traen un pivot, ¿no? Si no, un Sabonis, si no. Yo creo que es buen jugador, es un pivot bastante fiable. Lo único que esta gente sí que lee, si algún día juega Williamson. Valanciunas, 14 millones. Una cosa graciosa, Aníbal, he puesto salario Valanciunas y me pone salarios en Valencia. Pues malo, ya te lo digo yo que malo, porque casi todos son dos teles. No, pero te digo que me ha hecho el corrector ortográfico eso, ¿eh? No, Valanciunas no es Spirings. Valanciunas tiene hasta 2023-2024. Sí, es que renovó esta temporada. Renovó 14 millones, 14.700 la que viene y 15.435 la siguiente. Por eso te digo que yo creo que ese caso no para salir en algún rumor de estos, en algún programa. Yo no lo he visto, puede ser, ¿eh? Puede ser, pero yo no lo he visto. Bueno, a ver, los ejecutivos rivales creen que Nickel Alex Walker y Jackson Haynes están disponibles para intercambiar. Joder, pues Alexander Walker este año se está saliendo, está jugando muy bien. De noticia, los Hawks se encuentran entre los equipos interesados en Hart. A ver, están discutiendo un acuerdo entre Harrison Barnes, supongo que sea Harrison Barnes y Hart. Sí. No sé para qué quieren a Hart los Sacramento, pero bueno. Pero los Sacramento es que realmente no se sabe qué quieren. ¿Qué quieren? Yo creo que no saben si hacer limpia, que es lo que deberían hacer a lo mejor. Totalmente. Eso sí que tenían que hacer una reconstrucción. Sí, porque está claro que con Fox, con Bagley, con Holmes, con Barnes, con Halliburton y tal, no. Bueno, a lo mejor Halliburton quedártelo y reconstruir a través de él, pero... Halliburton sí. Y Davion Mitchell. Sí. Para mí yo, sinceramente, a mí, bueno, yo Mitchell también le pondría al mercado, ¿eh? Tampoco me parece nada del otro mundo. Pero, sí, pero bueno. Es que es muy buen defensor. Ya, pero bueno, a lo mejor puedes optar por reconstruir con esas dos piezas de base, ¿no? Sí, pero fíjate, hemos dicho 5 o 6 nombres de jugadores más o menos buenos y es que no van para arriba, ¿eh? El año pasado yo creo que fue su tope, su techo y quedaron en el 11, ¿no? No se clasificaron ni para play-in. Nunca. Es que no juegan, no llegan ni a play-in, como para entrar en play-off, ¿sabes?
Por eso este verano me decía, no, es que no damos así a Fox Sports o Simmons. Estáis tontos. ¿De qué estamos hablando? ¿Podéis pillar un bicharraco y no lo dais a Fox? Bueno, no jodas. Así les va. En fin. Bueno, es que yo creo que no, se van sin... Bueno, a lo mejor me equivoco, pero de Dressing Playoff desde la época de cuando estaba... De Chocolate Blanco Williams. Claro, te voy a decir, de toda esta gente, Chris Webber y toda esta gente, ¿no? Del año 2001, 2002, ¿no? Esto van a llevar 15 años. 16 años creo que van a hacer esta temporada, y van o 17 años, y van a ser el equipo que más temporada llevan sin meterse en playoff. Por eso, pues más o menos de aquella época. Chris Webber, Divac, Bibi, Stojakovic, qué equipazo tenían, ¿eh? Mira, última temporada que entraron en playoff, 2005-2006. Y esta la 21-22, por 16 años va a hacer. ¿Qué os diría? O sea, 16 años. Y el equipo en primera ronda. Sí, en primera ronda. O sea que... Bueno, segunda Vital Dreams y John Robbins de The Athletic examinan un trade entre Domantas Sabonis y Spencer Dinwiddie. Yo me imagino que lo están examinando los Wizards, porque sería una locura dar eso por, o sea, dar a Sabonis por Dinwiddie ahora mismo. No, es que ya creo que lo hablamos el programa pasado, que Dinwiddie no cae muy bien en el vestuario de Wizards. Creo que ha habido varios por eso problemas con él. Que Wizards puede estar mirando, me encaja por salario, pero a ver qué nos dicen, qué más tenemos que meter, porque yo soy Indiana y a Sabonis no lo doy por Dinwiddie. No, y menos, pero a lo mejor... menos acabando de renovar a Malcolm Brogdon. Pero a lo mejor puedes pedir a Tilla, o puedes pedir a Chimura o algún pick, que es al final lo que quiere Indiana. Jugadores para mantener un poco el nivel y... Si pides algo de eso, sí. Claro, claro. A pelo no, está claro. Bueno, no se han escuchado indicios de que los Wizards quieran intercambiar a Bradley Beal. Me parece un poquito locura. Está sonando mucho estos días, ¿eh? Bueno, estos días suenan muchas cosas. Sí, pero bueno, se escuchan muchas cosas y después no se hace ni un tercio de lo que se dice, ¿no? Pues un tercio, ni un 10%. Ni un 10%, por eso te digo que... Yo ya sabéis mi teoría, que de... Voy a decir de Athletic y todo, y muchos más medios, inventan más que... Ya lo dijo Mori. Que el tema de los trades, que las franquicias son muy conservadoras y que casi nunca se hace ninguno. Hay que darle al clickbait, ¿no? Dinwiddie, Montrezl Harrell y Thomas Bryant, y al menos uno de Deni Avdija o Rui Hachimura estarían disponibles para intercambios. Entonces, ahí hay un trade que a mí me gustaría también, lo que pasa es que no se llevarían picks y poco más, que sería Thomas Bryant y Hachimura por Kobe White y Derrick Jones. Y Derrick Jones sería bueno, pero claro. Ahí picks y poco más, porque ya sería para reconstruir. Ahí también sería pensando que se van a deshacer de Bill. Y bueno, que los Wizards quieren mover a Danny Bertans, que es complicado, y que tendría que ir David Bertans junto a un pick. Pues es que el Bertans renovó y es que no ha hecho más, ¿eh? O sea, es que en las temporadas. Si lo mejor que ha hecho en toda su carrera es firmar una renovación. Sí. No, es que fíjate, estoy mirando aquí los puntos. Hizo en la 19-20, no hace tanto, hace dos temporadas. Tres. 15 puntos por partido con un 42,4 en tiro de tres. Bueno. Renovó. Y ya se acabó. Está. Y se acabó, sí. Porque mira, tú fíjate, tiene este año 16, el año que viene otros 16, para 23-24, 17, y para 24-25, 16 también. No va a tener eso más ni nada. Salió esa temporada. Le pagaron un pastofen y ya está. Sí, pero bueno, lo que siempre hablamos, mercado pequeño tienes que sobrepagar. Bueno, venga, Lisa Stephenson firma con los Pacers por el resto de la temporada. Para mí se lo ha ganado. Para mí también. Tercera vez, ¿no? Que está en Indiana. No tenía que haber salido de allí. Dave Joerger regresa al banquillo Sixers tras el tratamiento contra el cáncer.
una buena noticia también. ¿Los Jazz muestran interés en Josh Richardson? Me sorprende, no me lo creo. Chicago no, y Boston... Ah, perdón. Más cuando los Jazz no son un equipo que se suele mover mucho. Pero bueno, venga, sigue. Sí, pero Inglis por Richardson. No me cuadra. Chicago y Boston negocian por Dennis Schroeder. Los Suns buscan tirador y se fijan en Eric Gordon. Muy caro para mí. No creo que puedan llegar, o sea, se tendrían que deshacer de medio equipo. Bueno, si metes a Saric y poco más, ¿eh? Y a Jalen Green, ¿cuánto está? Eso. Pues si es que renovó, debe estar en 8 o 9 millones. Sí, Saric estaba en 8 o 9, sí. Lo miramos el otro día. Pero ¿no? Es que Eric Gordon está en 17 y 18. Sí. A ver, Saric está Smith. En 8,5. Saric en 8,5 y Jalen Smith en 4 millones. 4 y medio. Sería 9... 12. 13. 13 millones. No te da, te faltan 5 millones. Está en 18. Gordon está en 18. Te faltan 5 millones ahí para complementar. Sí te da, ¿eh? Mételo en la máquina. La tienes abierta. Mételo tú. Sí, la tengo abierta. Compártelo, así lo vemos todos. Que mira, que dice Mesoa que con tanto contrato se pierde. A ver. Tres machines. Yo que como ponga otra ventana, se me para otra vez el ordenador como antes. Phoenix y Houston. Eric Gordon. Saric. Yeah. Y Jalen Smith. No da. Los Phoenix Suns. Tendrían que hacerse los Phoenix Suns de 6.533.333. A ver. Y por eso solo está Cameron Payne o Jay Crowder, que ya es más caro. Sí, porque ya el Magui son 5. O dar también a Samet. Y Cameron Johnson. No, 250.000 dólares por aquí. O sea que si pones alguno de estos de Purrela de abajo. A mí me sale. Pues dar una ronda del draft o algo ahí. Aldrin Payton, este. Ahora te digo que. Los salarios salientes son superiores. Sí. Le da Eric Gordon, no sé si lo está viendo Aníbal, Peyton, Saric y Jalen Smith. Sí, es que es lo que yo estaba leyendo, el recorte que tienes que hacer de millón y poco me pone a mí. Entonces sí. Elfie Peyton entraría. Pero la cuestión es, ¿quieren a Elfie Peyton y Dario Saric? Vale, Jalen Smith te lo compro. Sí, porque es un chaval joven. Lo que pasa es que tendrías que meter un pick de segunda o algo así, ¿sabes? Si no, no creo que quisieran estos. Bueno, Metsuat, buenas noches y te esperamos el lunes. Hola, buenas noches. Adiós. Y bueno, salvo sorpresa, Jalen Brunson permanecerá en Dallas Mavericks y los Clippers escuchan ofertas por Eric Bledsoe, Marco Morris, Serge Ibaka, Nicolas Batum y había otro que ahora no me acuerdo quién era. Yo creo que se van a mover los creo. Yo creo que se van a mover mucho los Clippers ahora también. Sí. Yo creo que sobre todo para temas salarios, para bajar el impuesto de lujo. No, y que esta temporada parece que ya es imposible luchar por el anillo. Por eso, que como no, pues entonces para tirar el dinero, por así decirlo, pues un poquito ahorro y para el año que viene. Lo que pasa que, a ver, toda esta gente, ¿quién la va a querer? Pues mira, yo lo que te he dicho antes, si me traes a Ibaka y Batum, pasas de ser un equipo de segunda ronda a ser un equipo ya serio, porque ya tienes encima rotación. Tienes banquillo. Claro. Sí, ya, pero bueno, Ibaka son casi 10 y Batum estará con el mínimo poco más o menos.
Sí, pero es que dando a Derrick Jones Jr. con un tercer equipo, Derrick Jones Jr. a Oklahoma y Kobe White a Clippers y Ibaka y Batum, da. Porque lo he hecho. Sí. Nada más salió la noticia, lo miré en el Trade Machine y da. Entonces yo buscaría algo de eso. Bueno. No sé si tenéis alguna cosita más de última hora. Pues que Zascoli podría debutar con los Spurs el viernes. Ya que hemos hablado de Portland. Pues nada más. ¿Vais a hacer alguna raid? Estoy buscando yo. No, de los que están así de abajo, que solo está NBA Club de Spain. Vamos, que si lo quieres hacer a algún otro o algún amigo que tengas o que esté conectado o lo que sea, eres libre de hacerlo. Pues vamos a ver. Y la semana que viene, dentro de una semana, esto va a estar que arde, ¿verdad, Aníbal? Dentro de 6 días. Oye, Aníbal, ya... Aníbal, ¿sabes lo que nos comentaron? Y además fue ayer, no sé si estaba ayer por aquí. A ver si está ayer. Que nos dijo que si venías contento el jueves pasado. ¿Te acuerdas, Ángel? Sí, sí. Contento. Si venía borracho. No, vale, contento. Cañita, dijo contento. Coño, supongo que sería eso. Un poco contento iba. Es que venía, no lo preguntó. Y venía de trabajar. Es que no lo preguntó. Y claro, nosotros dijimos, pues no, ni confirmo ni desmiento. Paré un momento ahí en el bar debajo de mi casa, porque yo los jueves debajo de mi casa tengo el tanque, o sea, un litro de cerveza por un euro. Ajá. Ahí en el bar, y paré con un amigo y yo venía de trabajar y bueno, me hice dos, pero claro, a 30 minutos de entrar al programa. Claro, es que no lo preguntó ayer, creo que fue ayer, pero a ver, no iba mal. He venido en ocasiones peor. Ah, sí, pues no se ha notado, no se te ha notado, ¿eh? Venía en ocasiones peor. Lo que pasa es que la semana pasada tenía ganas de hablar. Ah, claro. Y a lo mejor me da caña a Neko, pobre Neko. No, a Neko y a ti. A mí también. Que los Sixers dan mucho que hablar. La verdad es que este año desde luego, macho. Y mira, una noticia buena que tengo para ti, para mí, Ángel, es que de los últimos 4 partidos... Los únicos que tienen récord positivo estando entre los 6 primeros del este son Sixers y Chicago. 3-1 los dos. No contará el de ayer, ¿no? Porque... No, el de ayer perdió. Sí, no, el de ayer es el que creo que hace la derrota de, sí, de Sixers. No, porque perdimos por ahí otro también, a tonto. Bueno, no sé. De los últimos... Lo he leído hoy. Sí, vale. Puede ser. Porque es de los últimos 4, ¿no? De perdimos con Clipper también, que también se lo regalamos. Joder, es que vaya equipo, macho. Es que no cerramos una mierda de partido. ¡Wow! Pero es que en la noche fue contra Washington, ¿no? Sí. Sí, lo estuve viendo yo al final porque me metí a ver cómo iban. ¿Qué tapón le hace Kuzma en beat, eh? ¿Qué tapón? Qué mal jugado los últimos minutos otra vez, macho. Es que no, sí. Tremendo. Pero es que el tapón ese me pareció de Kuzma. Y encima cómo va corriendo por el balón y lo coge y dice, para mí. Esta noche juega Lavín. ¿Eh? Esta noche juega Lavín. Tiene espasmos en la espalda. Mira, lo que has comentado, Aníbal, de los 10 que están ahora mismo en playoff, incluido play-in, están con 4-1. Están Chicago, Filadelfia, Toronto, Boston y Atlanta. 2 entre los 6 primeros y el resto en play-in. Sí. Y es que, si no me equivoco, 0-4, bueno, sí, lo has dicho tú antes, 0-4 los Nets, que van para abajo. 0-6. Sí, pero de los últimos 4, 0-4 los Nets. Sí. Miami Heat ha perdido los 3 últimos. 1-3 los Heat. Y 2-2, Bucks y Cleveland. Bucks 2-2, Cleveland 2-2, sí. Y Cleveland, es que... el mérito que tienes, siguiendo ahí luchando, ¿eh? Sí. La cuestión es que ahora se les ha caído Garland y con Garland sí que han perdido los dos últimos. Es que ya sin Garland ya demasiado.
Sí, hombre, es que están luchando contra... los Cleveland están como los Bulls, están luchando contra viento y marea con un equipo que tampoco es tan amplio, con un roster que tampoco es tan amplio, están luchando contra viento y marea al fin y al cabo, sí. Porque se les está lesionando todo lo bueno que tienen. Bueno, pues nada, ¿ya tienes la raíz buscada? Sí, ya está ahí puesta. Pues dale al play. El lunes dale más y mejor. No, nos vemos el lunes. Con muchos rumores. Sí, vamos a hacer rumores y trade machine, ¿no? Entiendo, ¿no? También como... Sí. El lunes es 7. Jueves 10, ¿eh? Jueves 10. Sí, sí. Por eso, que el lunes va a estar esto que arde. Con el final de mercado vamos a estar aquí. Eso es. Así que, bueno. Bueno. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. El lunes.